30 segundos para que todos puedan ingresar a la plataforma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y les doy la bienvenida a todos nuevamente al Camino a Bwin Dubai, una iniciativa educativa que por supuesto está relacionada con un proyecto que tenemos con la Expo Dubai. Es una excelente oportunidad para el mundo venoso linfático para promover comunicación basada en evidencia, especialmente para pacientes. Y acá pueden ver el formulario, pueden presentarse y utilizar para medicina venosa. Estamos trabajando en un documento de consenso, estamos en la segunda ronda, y antes de participar a Dubái en persona, pensamos en tomar este tiempo de COVID como oportunidad para revisar juntos los datos y conceptos basados en evidencia que todos deberíamos tener en enfermedad linfática y venosa, comenzando con los casos del sistema venoso con IBUS. Y esta es la oportunidad de profundizar y les agradecemos por promover esta iniciativa. Es un enorme honor para nosotros tener a líderes de opinión del mundo profesional y también tener con nosotros a uno de los expertos técnicos que viene del mundo de la industria, como el doctor De Boer. Y por cierto, presentar esta experiencia técnica que nosotros como clínicos a veces nos falta. Y por eso les damos la bienvenida a este equipo y a esta iniciativa. Es un placer y un honor unirnos a estos representantes de todo el mundo. Agradecemos a los que están más tarde o que se han despertado muy temprano en la mañana. Es una iniciativa global, pueden hacer preguntas en el idioma que deseen, en el casillero de preguntas y respuestas. En los que tengan más likes se va a elegir para el próximo webinar y lo vamos a responder por escrito durante la semana y van a encontrar las respuestas dentro de la plataforma educativa de la Fundación Bwin. Tenemos traducción simultánea en inglés y español hoy, así que simplemente pueden tocar el botón del idioma que deseen elegir. Como siempre, nada sería posible sin el equipo global. Y en este caso estamos representados por dos excelentes colegas, también amigos excelentes, el amigo de Buenos Aires, Botini, y el doctor Chi. Oscar, le doy la palabra. Tiene la palabra. Oscar. Estimados amigos, es un gran honor estar aquí nuevamente entre amigos con expertos de todo el mundo en este día especial de que la Fundación Bwin y la actividad del Congreso de Buenos Aires 2021 juntos para trabajar para el desarrollo de la ciencia. Recuerden que pueden hacer preguntas en inglés y también en español. Muchas gracias. Gracias, Oscar, y agradezco a Willy por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Willy, sí, muchas gracias a todos por reunirnos nuevamente. Le doy la bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y vamos a comenzar. Muchas gracias. Sin duda, el primer paso va a ser de una enorme figura, un jugador de squash también y también un enorme profesional. Y es el profesor Sriram Narayan de Hale Street Heart Center de Singapur que nos va a dar los objetivos de aprendizaje de este webinar. Tenés la palabra. Ram, tienes la palabra. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todo el panel por estar aquí. Hemos visto en los últimos años una explosión en la intervención venosa profunda y el concepto que ha surgido, que deberían o no hacer, es el stenting venoso. No deberían hacerlo sin entender IBUS. Por supuesto, el problema es que la interpretación de imágenes en IBUS no es solamente mirar imágenes. La gente tiene que entender cómo se genera la imagen, cuáles son los tipos de catéter, cuál es la diferencia entre un estado sólido o
como se hace Philips, y el tipo rotativo de iBus, donde la imagen rota alrededor del catéter y es unida por la computadora. Para hacer el iBus correctamente, tienen que saber lo que no pueden ver y lo que pueden ver con el iBus. Por lo tanto, tenemos que suplementar con otras investigaciones. Y esta diapositiva, que es la única que tengo, muestra la imagen de iBus a la derecha de uno de nuestros casos. Y la imagen es que es posible, es el callado iliofemoral. Pueden ver la vena, pueden ser los flujos, pueden ser el ligamento, y esto nos da el callado, la unión iliofemoral. Pero si no tenemos que interpretar estas imágenes, lo que y para muchos el iBus parece ser algo que es una cuestión de toma de decisiones para el estente, es mucho más lo que pueden ver con esto. Y la razón es que tienen que entender las preguntas, las dudas, cuando interpretan las imágenes. O sea, no tenemos solamente tres, sino muchos hombres sabios mirando esta imagen. No es la estrella de David, pero el álbum nos va a permitir interpretar el sistema venoso. A la derecha podemos ver la imagen de la sede de Philips en Singapur, donde voy a tener, que he visitado con mucha frecuencia, así que agradezco mucho a Philips por promover esto. Y ahora voy a introducir los cuatro hombres más sabios de este campo: Robert, Paul, Steve y Mark García, que son verdaderos expertos en este tema. Es un privilegio estar en este panel con ellos. Ahora le paso la palabra a Robert. Muchas gracias por toda esta brillante iniciativa. Es un placer darle la bienvenida a los expertos técnicos de la industria y a del mundo científico. La persona en este caso es Robert de Boer, de Bélgica, que va a hablar de las cosas que todos deberíamos saber sobre iBus, aspectos técnicos y todo lo que deberíamos saber. Robert, la pantalla y el micrófono son suyos. Muchas gracias, Sergio, al equipo. Es un gran honor poder compartir nuestra experiencia aquí. Voy a compartir la pantalla. Le doy la bienvenida a todos de todo el mundo. Hoy día me voy a hablar sobre lo que Ultrasound puede traer a los procedimientos de trabajo celular con iBus. Un lugar para comenzar es saber qué estamos haciendo cuando estamos haciendo angiografía. Inyectamos una tensión, obtenemos, nos debe dar una indicación del grado de enfermedad, el flujo, los vasos y también los colaterales. También tenemos que comprender que solo vemos el lumen y no todo el vaso. Además, como es obvio en esta imagen, especialmente cierto para la patología excéntrica, dependiendo del ángulo del tubo, una patología similar puede llevarnos a una interpretación completamente diferente. Lo mejor, generamos una verdadera imagen para la enfermedad. O sea, además, para las venas elíptica en lugar de cilíndrica, la angulación nos permite ver mejor. Y también los cambios como la sinequia, la trabeculado, que también pueden pasar por alto en la venografía simple. Sin embargo, con iBus lo podemos identificar fácilmente. Por lo tanto, obtener una verdadera imagen intravenosa en 2D no solamente la verdadera distribución de la enfermedad, sino también les ayuda a interpretar las diferencias en la composición, si es un trombo fresco o un colágeno fibrótico más organizado. Vamos a ver la tecnología. El primero es informe sobre el uso clínico de iBus, son de los 80, hace bastante tiempo. El principio se basa en las ondas sonoras, que se reflejan los rayos y vemos un color blanco. El material blando se absorbe la señal y se torna en un color gris o negroso. El calcio es demasiado denso para que penetren los rayos y vemos una sombra acústica y a veces reverberación. Y en los procedimientos venosos generalmente no encontramos calcio, sino las diferencias de densidad nos permiten diferenciar un trombo fresco organizado, los cambios estructurales. Y el iBus es la única modalidad que nos ayuda a identificar si el trombo es
fresco, agudo, subagudo. Otro concepto importante es la penetración de la profundidad o el campo de visión técnicamente. Esto es determinado por la frecuencia en que opera el catéter. Los catéteres de alta frecuencia funcionan a 45 grados y la resolución puede dar un campo de 40 milímetros. Entonces, a fin de visualizar adecuadamente la anatomía, tenemos que disminuir la frecuencia a fin de permitir un campo de hasta 60 milímetros. La tecnología de iVoS puede ser rotacional y en este caso un solo transductor se pasa con movimientos externos. O es el caso con el de Philips, catéter de Philips, que se basa en la tecnología digital. Acá este catéter tiene 64 elementos en el catéter que nos ayudan a enviar y a recibir la onda sonora. La gran ventaja es que esta visión nos permite que es apto para procedimientos venosos profundos y es un catéter regular. Un alambre de guía que nos permite un cambio de visión de 60 milímetros. Tiene un cable de conexión el catéter que se lleva al sistema de imágenes de iVoS y todos reconocen el catéter automáticamente que está listo para usar. Pueden estar integradas las imágenes, una conexión de catéter, como también el control. Y la unidad principal está cerca del lugar de control. La imagen aparece en el monitor, se integra en la pantalla. Alternativamente pueden tener una unidad móvil que es capaz de hacer exactamente la misma operación, sin embargo, permite mayor flexibilidad debido a la facilidad de movimiento. Los sistemas actuales tienen distintos controles, dos botones para registrar o para grabar y para guardar la imagen. Cuando se hacen investigaciones con iVoS, pueden obtener imágenes en tiempo real o registrar lo que se o registrar. En el último caso, el catéter se avanza a la cava ven a cava inferior y comienza a grabar y se mueve el catéter hasta el punto de acceso. Esto puede fácilmente verse para identificar la enfermedad en las zonas o de cambios trombóticos posibles. Un par de cosas para tener en cuenta. Todas las imágenes de iVoS tienen imágenes transversales de 360 grados. La interpretación es más fácil de dentro hacia afuera. Pueden identificar el catéter, el renillo alrededor del catéter, que es un artefacto electrónico, que el mismo lumen, que es más oscuro, y luego la pared del vaso. El catéter puede llevarnos hacia atrás y mostrarnos en imagen. O sea que no hay izquierda o derecha absoluta. El pullback también asegura que tengan imágenes de alta calidad que facilita la interpretación. Lamentablemente, los catéteres de iVoS no pueden visualizar el flujo, o sea que todavía necesitamos esta función. Cuando hacemos el pullback de iVoS, permite identificar la malformación. Por ejemplo, aquí comenzamos en la vena cava inferior, la aorta viene en hora 2, se bifurca a la izquierda y derecha. Y podemos ver cómo comprime la parte de la vena izquierda. Y también nos lleva hasta la hora 9. Puede ver la vena que se ve muy blanca, que indicación que la normalidad es mucho más liviana. Vemos la bifurcación de las arterias internas externas en hora 3, seguido por la confluencia de las venas ilíacas en hora 8. Pueden ver la vena con el trombo más hacia abajo y en todo momento pueden correlacionar la posición del iVoS con la ubicación del rayo X, identificando la imagen de forma más precisa. Una vez que identifican el área de compresión, el sistema les va a brindar la medición exacta de la superficie y comparación automática con la referencia. En este caso, la vena se mide, tiene estas dimensiones comparables con la normal, lo que indica un estrechamiento del 68% por encima del área del punto de corte que aparece en la bibliografía. Y vos ayuda a determinar exactamente la confluencia. La venografía puede verificar la confluencia. Solo con iVoS pueden ver exactamente en qué punto la arteria cruza la vena y dónde está el punto central del stent, dónde debería estar el punto central del stent.
trabajo reciente confirma el nivel anatómico de la confluencia varía en L3 y L5 inferior, y también la venografía en IBUS solo coincide en 15%, pero en muchos pacientes es mucho más alta. Y lo importante, este era un caso agudo donde se colocó un stent inicial basado en las imágenes angiográficas, pero al día siguiente Duplex mostró un flujo comprometido. Y si toman aquí, vemos la vena cava inferior. Para la hora 1, la arteria, no hay stent presente aquí, por supuesto. El trombo continúa en el stent. Se extendió el stent, se dilató y no hay trombo y no hay compresión post-IVO. Más crítico en el caso de la enfermedad, la vena femoral determina si el stent puede estar profundamente en la confluencia de la vena profunda o de la safena. Con IVO puede ver la distribución de la enfermedad, el calibre del vaso y la extensión hasta la vena femoral o si la colocación del stent no ocluye el origen. Ambos cambios trombóticos, como la sinequia, pueden verse como el flujo externo. En esta estructura pueden verse la radiografía que demora el tratamiento, sacando conclusiones negativas falsas, pero en este caso claramente era visible en IVO lo que no se veía en la venografía. La dilatación confirma la severidad de la estructura en el balón durante el inflado. También confirma el tratamiento en el flujo hacia afuera, como vemos acá. El pullback de IVO muestra presencia de trombo dentro del stent, que básicamente fue abordado, pero esto podría derivar en colocación incorrecta del stent. La estenosis de Roquetant es difícil de reconocer. Acá, en este caso, puede no parecer tan severa, pero en el pullback de IVO identifica anomalía rápidamente. En casos en los que está posibilitada el alambre guía, el IVO puede ayudar a confirmar la posición correcta del stent y finalmente marcadores de centímetros nos ayuda a ahorrar tiempo para determinar la longitud del stent y facilitar la toma de decisiones. En resumen, cuando hacemos procedimientos de stent venoso, el ultrasonido, además de la venografía, puede ser muy útil no solo para el diagnóstico, pero durante todo el procedimiento para guiar la colocación óptima del stent y confirmar el tratamiento adecuado en caso de que haya hallazgos. IVUS nos puede ayudar a determinar causas subyacentes que no se pueden determinar fácilmente con la venografía y determinar si el trombo es agudo o crónico. Y con esto les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Robert. Espero que hayan escuchado bien. Hay mucha gente de todo el mundo. Ahora vamos a compartir la pantalla para mostrarle a los expertos de las rondas científicas, empezando por el profesor Wei Chi de la Universidad de California en Davis. ¿Quiere hacer la primera pregunta? Sí. Excelente presentación, Robert. Mi pregunta a usted es, sabemos por supuesto que IVUS está empezando a ser la regla de oro, especialmente para colocación de stent. La pregunta es que, ¿en qué situación clínica recomendará esto en contra del uso de IVUS? Interesante su pregunta. Creo que es justo decir que 100% el uso de IVUS es imposible no recomendarlo. Principalmente necesitamos avanzar el catéter a través de la vasculatura cuando uno no está seguro de dónde va o una vía segura. Quizás es menos óptimo utilizar los catéteres de IVUS, pero hay muy pocos casos en los cuales no se puede utilizar. Más tiene que ver con hace falta, porque hay tips y hay pequeños trucos que uno puede utilizar como médico para no utilizarlo.
la opción. Hay cosas que uno puede hacer con otras tecnologías, con los distintos catéteres que tenemos. Son muy versátiles y hay muy pocos casos en los cuales IBUS no se puede utilizar. Muchas gracias. Volamos a Latinoamérica. El profesor Bottini va a presentar al experto continental. Oscar. Muchas gracias. Voy a presentar un excelente experto en IBUS y un excelente compañero, al doctor Guillermo Miliario de Argentina, del Hospital Alemán. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con colegas. Soy cardiólogo intervencionista en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Empecé a usar IBUS hace 20 años prácticamente en la enfermedad de arteria coronaria y después a periférica y aorta. Y ahora estoy trabajando con enfermedad venosa. Estamos desarrollando un programa en enfermedad venosa con el doctor Bottini en Buenos Aires y estamos planificando utilizar esta modalidad de imagen. La pregunta es sobre el acceso, el lugar de acceso. ¿Cuál debiera ser el enfoque preferido en enfermedad de cava o ilíaca? En enfermedad femoral superficial. Excelente pregunta. Creo que también no hay una respuesta directa. El acceso que vemos en IBUS es desde popliteal, jugular. Hay suficiente la posibilidad para llegar a la femoral desde arriba o desde abajo. Todo es posible. No hay limitación. Más tiene que ver con dónde ustedes tienen el mejor acceso, el mejor apoyo que determinará que pueda seguir mejor. Profesor Chi nos lleva a África para una maravillosa persona y profesional. El profesor Anaka Wish, de Egipto, de la Asociación de Venosa Linfática Africana. Es un honor estar con ustedes, Sergio. La pregunta es, dijo muy bien el uso para evaluar un trombo. ¿Podría ampliar el uso clínico, las aplicaciones, el campo en nuestra práctica con trombosis venosa profunda importante y en trombolisis? Quisiéramos ver su enfoque. Muchas gracias por excelente pregunta también. Si uno tiene un paciente con trombo, uno quiere saber si es subagudo, agudo, y normalmente hay una combinación. Lo que IBUS puede mostrarles la consistencia del coágulo. Pensamos uno que es agudo, entramos con IBUS, vemos mucha ecogenicidad, lo que quiere decir que no es agudo y es más crónico o subagudo. Eso entonces puede cambiar el enfoque y uno lo puede ver bien y es muy útil. Muchas gracias. Ahora, Robert, vamos a Rusia con el profesor Jim Shadek de la Universidad de San Petersburgo. Eugene, muchas gracias, Sergio. Buen día. Gracias, Robert. Es muy interesante la presentación. Sin duda, es un procedimiento fundamental, IBUS, para entender la anatomía y fisiopatología después de la trombosis venosa profunda. IBUS ha pasado a ser un procedimiento estándar en los últimos años. Sin embargo, es una herramienta onerosa. En Rusia no lo cubre el seguro médico normalmente. Entonces, solemos hacer una flebografía con o sin resonancia. Y hay errores
altos en estos casos. ¿Qué opina? Hay muchos expertos en esta mesa que tienen experiencia. Y esto se dijo al principio también. Si uno tiene una situación determinable fácilmente, entonces puede utilizarse alguna otra modalidad. Pero sin embargo, no se sabe qué se va a pasar por alto. Uno puede tratar la lesión obvia, pero puede pasar por alto alguna otra. Creo que para estar bien seguros, se recomienda utilizarlo en la mayor cantidad de procedimientos que se pueda, especialmente si uno tiene discordancia entre la clínica y la venografía. Ese es el lugar exacto en el cual no dejaría el IVUS de lado. Pero si es algo muy fácil identificable en la resonancia y en la venografía, puede no utilizarse. Muchas gracias, Robert. Terminamos con la parte científica y le pasamos a la audiencia, de acuerdo a lo que se lea en las preguntas y respuestas. Wasilata es nuestra experta que les está escribiendo. Utiliza una modalidad en tiempo real, la interpretación e identificación de los segmentos sanos y patológicos. Sin embargo, no tiene la información hemodinámica de los cálculos de velocidades y demás. Qué buena pregunta. La pregunta clave que recibimos de los médicos, ¿cómo podemos encarar el aspecto de flujo, de caudal? Eso es lo que queremos ver. Con la tecnología actual no se logra. Tienen que evaluar una combinación de medición de flujo, presión, interpretar la imagen. Es una combinación de tecnología y conocimiento para donde se puede combinar la medición de la velocidad con la imagen. Pero la tecnología actual todavía con un solo instrumento no lo permite. Muchas gracias. Y después un mensaje final para esta parte. Profesor Danks Gaspares, esta es una buena oportunidad de preguntarles y comentarles que va a haber un simposio en agosto y algo que no dejamos de pasar por alto. Tony, excelente. ¿Me escucha? Excelente introducción. El uso de IVUS en enfermedad venosa. Según como se dijo, hay múltiples beneficios que ofrece. No solamente lo que se usó inicialmente para la confirmación diagnóstica, identificar lesiones pasadas por alto y evaluación clínica, pero también como guía durante la intervención de enfermedad venosa. Finalmente, como guía para terminar la intervención para evitar fallas tempranas. La mayor parte de nosotros hemos visto fallas tempranas en la intervención y si no usan IVUS en los estadios iniciales, pasan por alto cosas. Creo que los comentarios de uno de los participantes sobre las limitaciones es algo que es el tendón de Aquiles. Evaluación hemodinámica, básicamente, pero inclusive en esa situación, en estado de reposo del paciente, esta evaluación no nos da la información que necesitamos, porque lamentablemente la mayoría tienen signos y síntomas mientras están en movimiento. Y la mayoría de evaluación de imágenes que usamos, incluida la ecografía, el TAC y la resonancia, es con el paciente supino. Creo que IVUS es invalorable. Sí, hay algunas limitaciones y tenemos que utilizar la clínica del paciente cuando presenta y unirlo con la imagenología para determinar la indicación de intervención. Y lo último que quisiera acotar, nada en la medicina es gratuito. Como en la cuando recién empezamos con la ablación endovenosa en todo el mundo, se decía, sí, puedo
utilizar un catéter de 50, ¿por qué voy a utilizar un catéter de 500 o 1000 dólares? Entonces, con el tiempo se aceptó. No es la limitación es ir adaptando la tecnología. Muchas gracias, Tony. Ahora tenemos que pasar entonces al profesor Paul Gagné. Muchas gracias, Robert, especialmente por el equipo, el trabajo y la pericia de todos ustedes. Quisiera recordar a toda la gente que nos está siguiendo. También en la red hay mucha gente. Si están en Zoom, pueden hacer preguntas y recibir un certificado. De lo contrario, no podemos hacer el seguimiento de todos. Vamos a pasar entonces a la parte científica, al profesor Paul Gagné de la Universidad de New York. Nos va a hablar sobre la enfermedad venosa profunda. Paul tiene el micrófono y se puede compartir la pantalla. Gracias, Sergio. ¿Ven aquí mi pantalla? Muchas gracias a todos. Buenos días a todo el mundo de la costa oriental de Norteamérica. Vamos a hablar del uso de IVUS en la enfermedad venosa profunda y emplear los comentarios de Robert y hablar sobre la racional y la evidencia clínica. ¿Conflictos de interés? Como decía Tony, la situación clínica es importante. En estos pacientes pueden beneficiarse de IVUS. Esto es enfermedad CYP4-6. A menudo tienen obstrucción en el flujo de salida como parte del componente. Podemos modificar la enfermedad periférica, pero si no modificamos la obstrucción, siguen teniendo un avance de la enfermedad. Este es un paciente que empezó con una úlcera del tamaño de una moneda y 14 meses se desarrolló esta enfermedad con supuración severa. Fíjese la enfermedad perforante superficial, cómo se desarrolló. La racional del uso de la intervención guiada por IVUS es que normalmente falla la terapia de compresión y no evita la recurrencia. La ablación venosa puede ayudar en algunos pacientes con venosas superficiales o perforantes, pero muchos pacientes no resuelven la úlcera o tienen recidiva de la enfermedad rápidamente. En la enfermedad crónica, cuando la compresión y la ablación no tratan la insuficiencia venosa crónica severa, o sea, sí, puede tener que necesario manejar la intervención profunda, por lo cual necesitamos terapias venosas más efectivas para tratar toda la enfermedad. Leo Marsden, en un informe del 2011, trabajó con úlceras con obstrucción de vena ileocava y hubo un 50% de estenosis de la vena ilíaca y se estimó que la severidad era mayor al 80%. Sabemos que hay correlación entre la hipertensión venosa avanzada y la obstrucción. Sabemos que la venografía, aunque hagamos multiplanar, puede tener mala sensibilidad diagnóstica y exponer radiación y contraste, lo que no es bueno. Y los pacientes que tienen estenosis de la vena ilíaca, como vemos en las imágenes, pueden pasar por alto un 30% de las veces en una venografía. De acuerdo a lo que se vio en la presentación previa, uno puede hacer un 30% de diagnósticos erróneos con venografía. Y a veces no se ve la obstrucción de flujo de salida y no está presente las claves para verlo en una venografía en un 30% de las veces. ¿Por qué tenemos que utilizar IVUS solamente para reemplazar una venografía? Esta es una modalidad de bidimensional. Y si utilizamos una visión anteroposterior, la vena puede tener parecer un tamaño normal. Pero hasta que veamos
el ángulo correcto, 60% lao, podemos ver la severidad de la estenosis. Entonces, ¿cuánto tenemos que hacer para identificar la lesión? Pueden ser arterias en el uso de venografía, ecografía, rápidamente con esta visión de 360. No podemos resolver lo que no podemos ver, y todas las intervenciones endovasculares son posibles en gran medida por las imágenes de avanzada disponibles. Lo que vimos y he informado de Robash en 2002, no solamente la realización de poder tener una conversión venosa izquierda y derecha. Entonces, allí nos ayuda el IVUS para detectar la compresión. Esto es de 20 años de antigüedad prácticamente, esta revelación que se nos presentó. Evaluamos también esto en un estudio video. En ese momento, muchas personas pensaban que la venografía era la estándar de oro para el diagnóstico de la obstrucción de flujo de salida. Y el ultrasonido intravascular era oneroso. Este es un estudio de vectores cruzados, multisectorial. Vemos enfermedad avanzada. Al hacer la venografía, como vemos acá, hicimos visiones multiplanares o triples, evaluando si había estenosis. Y se consideró que la había en la ilíaca y en la femoral común y el nivel de severidad. Esto se registró. Después hicimos ultrasonido o ecografía endovascular en el mismo estudio y la imagen de IVUS fue interpretada. Se vio la estenosis, la severidad de la misma y las venas involucradas. Hicimos en este análisis prospectivo en 100 pacientes con estadios 4, 5 y 6. Se identificaron pacientes con estenosis y en ese caso se trataron con un stent y después hicimos el seguimiento de los resultados a los 6 meses. Tratamos de estandarizar el grado de la estenosis con un 50% de reducción de diámetro con el estándar de tratamiento en ese momento y un 50% de reducción del área transversal de acuerdo al estándar de tratamiento en ese momento. Cuando utilizamos IVUS y vemos las distintas venas involucradas, detectábamos la estenosis 21% de las veces más frecuentemente con el IVUS que contra la venografía. Acá podemos confiar en la venografía, pero detectamos lesiones que son con esta modalidad más sensible al detectar la obstrucción del flujo venoso de salida. Esto también cambió la toma de decisiones. Cambió la decisión en 60% de las pacientes del grupo de estudio. En la mayoría de los pacientes se procedió a stenting, siendo que la venografía no lo sugería, pero hay algunos casos en los que sí lo sugería y el IVUS mostraba que no había estenosis y por ende no se colocó stent. ¿Por qué utilizamos IVUS en la enfermedad de venosa profunda? Nos muestra el grado de la enfermedad y es el mejor método. Este es en pacientes con CIAP 4-6. También es la mejor guía para la intervención con stent. Si aceptamos el hecho de que IVUS es la mejor modalidad diagnóstica para revelar la estenosis de vena profunda en vena iliofemoral, la información estándar ayuda al tratamiento del paciente. Este paciente previamente tenemos una úlcera severa, 14 meses de evolución. Tenía estenosis de ilíaca externa importante. Y después del stent, fíjense cómo se va mejorando la úlcera. Este es el poder que tiene este enfoque. Tenemos un informe del doctor Roger del 2006 que habla de las lesiones no trombóticas ilíacas en 332 miembros. El grado de sensibilidad en la detección es superior al 90%. La venografía pierde un tercio de las lesiones. Y si vemos los resultados después del stenting,
El 80% de los pacientes tiene alivio de dolor y tres cuartos tuvieron una resolución de la úlcera. Advertencia, la mitad de los pacientes que tenían edematización mejoraron. Y eso es algo que hay que hablar con el paciente previo al tratamiento. En un estudio posterior del doctor Roger, no solamente viendo la compresión, sino también en la enfermedad postormótica, vemos el mismo grupo de pacientes. Había alivio sintomático importante por el uso de stent. Lo que vemos con 8 años de seguimiento, si utilizamos stenting, ya sea por compresión o enfermedad postrombótica, hay evidencia que muestra la mejora clínica. Tomamos los datos del estudio VIDIO, donde tratamos pacientes que tenían estenosis venosa severa y se le colocó stent, tratando de determinar si había una medición base basada en IVUS o la venografía para predecir la mejora clínica después del tratamiento. Este es un grupo de pacientes postrombóticos y no trombóticos con CIP 4, 5 y 6. Después de la colocación del stent en pacientes con estenosis severa, los scores de severidad cayeron significativamente, como podemos ver. Esto es a los 30 días y a los 6 meses. Hubo una mejora crítica después de la colocación del stent, como vemos aquí. Acá en verde tenemos los pacientes con mejora y a la izquierda en rojo vemos muy pocos pacientes que empeoraron después de este enfoque. Entonces tenemos un análisis de la curva operativa del receptor, estenosis en base a la medición multiplanar con venografía e IVUS en comparación con la mejora clínica después de la colocación del stent. Y lo que vemos, la venografía multiplanar, tenemos una estenosis superior a 30% que no prevé una mejora a 6 meses. Y sin embargo, si hacemos una reducción de área transversal superior al 55% o inclusive del diámetro con IVU superior al 55%, a los 6 meses después de la colocación del stent, el paciente mejora. Entonces, la colocación del stent con la guía de IVU mejora los scores que en comparación con la venografía multiplanar que no lo logra. Este es un estudio doble ciego del doctor Rossi con la compresión estándar contra el stent guiado por IVUS en paciente con SEAP 3 a 6, y vemos la caída después de la colocación del stent de una manera significativa. Vemos que la sanación de las úlceras es mucho más común en el uso de stent con IVUS, y vemos que la calidad de vida evaluada, todos los scores mejoran después de la colocación de stent guiada por IVUS en comparación con la compresión. Entonces, ¿por qué queremos utilizar imagen de IVUS en la intervención de venas profundas? Esencialmente, el diagnóstico y la compresión que vemos en esta enfermedad oclusiva por compresión o enfermedad postrombótica. Mejora la calidad de vida y la resolución de la úlcera, la terapia guiada por IVUS, en comparación con los pacientes sin IVUS. Y vuelvo al comentario del colega Russo. Si evalúa pacientes sin IVUS, especialmente si fallan, la ablación de las venas superficiales y profundas, quizás pasemos por alto alguna patología en 40% de los casos. Muchas gracias por su atención y agradezco a los organizadores por permitirme. Muchas gracias, Paul. Un aplauso de todo el mundo. Es hora de, vamos a compartir la presentación de la ronda científica. Comenzamos con los vecinos de Norteamérica, con el doctor Feldstein. ¿Estás con nosotros? Hola, es una excelente presentación. Mi pregunta
¿Consideras que hay algún beneficio de comenzar con evaluación venosa profunda con IVUS en pacientes SIP 4 o 6 antes de intervención venosa superficial, esencialmente tratar las venosas de flujo salida primero y después las venosas superficiales? Es una excelente pregunta, Dave. Le doy la bienvenida. La forma en que yo procedo se basa en el examen físico inicial. Si ves una úlcera focal, que está en el maleo anterior, y hay una distribución de la vena safena inferior, hago ablación de la vena superficial para ver si mejora. Pero cuando me enfrento a un paciente que tiene induración, inflamación, rotura de piel o combinación que comienza a ser más de 180 grados, quizás de la circunferencia de la pantorrilla, un paciente que también pueden tener enfermedad superficial y tienen que estar tratados, creo que esos pacientes pueden tener obstrucción del flujo de salida y yo paso directamente a tratar la enfermedad del flujo de salida. Gracias ahora. Pasamos a Sudamérica. Profesor Bottini nos presenta el próximo experto. Oscar. Sí. Bueno, ahora quisiera presentar al doctor Jorge Ulloa Herrera. Es mi amigo de Colombia. El doctor Ulloa tiene la palabra. Muchas gracias, Oscar. Le agradezco mucho por la presentación. Tengo una pregunta para ti. Basándose en el vídeo, la venografía multiplanar versus IVUS, ¿cada estén venoso debería moverse dependiendo de la capacidad de la IVUS? Muchas gracias por esa pregunta. Es muy importante compartir con ustedes mi opinión personal. Es que el IVUS es esencial para todos estos procedimientos. Creo que el Robert de Boer sugirió que pueden haber algunas casas donde no es necesario, pero seguramente pueden pasar por alto enfermedad y no van a saber, a menos que miren, pueden pasar por alto una estenosis muy severa y indicar compresión, pero pueden estar pasando por alto lo que mostramos antes, que puede haber un trombo, que puede estar haciendo cicatriz, y puede afectar la forma en que colocan el estento, o qué tipo de estén colocan, porque también pueden ver la relación entre la estenosis y el callado de la vena ilíaca y la vena cava. Así que quizás les puede... sí, esto... Pueden no tener una terapia adecuada si no usan IVUS. Gracias. Ahora le pasamos a Asia a presentar al profesor Jindal, el próximo experto continental. Ahora tenemos un buen amigo de India, el doctor Jindal. Hola, muchas gracias. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí. Muchas gracias. Agradezco, Paul, por la excelente presentación. Le agradezco mucho por poner el estudio vídeo. Va a ser un aporte muy grande para ayudar a usar el iBus. Tengo una pregunta. iBus es una excelente, fantástico, pero en un escenario clínico, una persona con DVT primario después de síndrome postrombótico, úlcera C5 en la pierna, y hacemos angiografía y encontramos una larga distancia del lado izquierdo. Al mismo tiempo encuentra que hay estrechamiento donde la arteria atraviesa la vena. No sabemos dónde está la obstrucción, si hay oclusión o si proviene del estrechamiento de la parte izquierda. Veamos si hacemos el IVUS si quieren dilatar primero y encuentran que hay un estrechamiento ahí. Entonces, trataría el estrechamiento sobre la base de lo que encuentran en IVUS, porque lo que quiero señalar
es que he visto el estrechamiento en el IBUS y quizás pueden hacerlo mejor, porque también necesitan hacer otro tipo de procedimiento, pues, porque no necesariamente vemos, cuando hicimos IBUS, encontramos el estrechamiento ahí, de modo que con los mismos síntomas, quizás me permite abordar. ¿Cuál es su opinión ahí? Muchas gracias, es una opinión excelente. Y nos plantea cuestiones muy importantes. En el escenario que usted plantea, un paciente con una enfermedad que tiene enfermedad perforante, los pacientes que tienen estenosis de la arteria femoral o oclusión, pero luego agregan oclusión de la arteria ilíaca, bueno, pueden tener un escenario diferente. Creo que la enfermedad de no es similar. Creo que si tiene un paciente con estenosis crítica en la vena ilíaca en la vena y oclusión de la vena femoral, entonces trataría la oclusión con el estente y luego trataría la enfermedad venosa, pero a veces no es necesario. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Paul. Ahora pasamos a Europa. Me gustaría introducir en la Universidad de Maastricht la doctora Van Lanen. Jolinde. Sí. Hola a todos, gracias por su presentación. Digo que compartir, estamos muy contentos por el estudio vídeo. Acá en Países Bajos tenemos que luchar y fundamentar todo el tiempo para usar IVUS en el hospital. Tenemos problemas por el reembolso para la enfermedad venosa profunda y IVUS no baja los costos, por supuesto. Que ya se planteó. Lo que quisiera preguntarles cómo siente sobre los pacientes con C3 o clases más bajo, pacientes jóvenes o C2 quizás, que tienen dolor en la pierna, los síntomas pueden ser y el dúplex muestra compresión. Por supuesto, nos gustaría utilizar IBU, pero también sabemos que si utilizamos IBU, muchos pacientes, mucha gente de la población general tiene algún tipo de compresión de la vena ilíaca izquierda. En estos casos, con una clase sea baja, ¿sobrediagnosticaría con IBU? Bueno, muchas gracias por esa pregunta muy importante. Yo creo que el paciente CEA2 o 3 son un desafío por muchas razones. Algunos pacientes que parecen normales tienen este tipo de compresión, pero ahí es cuando lo que planteamos antes, el escenario clínico, un paciente tiene síntomas y toma la historia y la vena y tienen la estenosis de vena ilíaca, puede ser crítica y se utiliza IBUS, pueden encontrar que el tamaño de la estenosis de la vena ilíaca es óvinos, como mostró Robert, puede haber cicatrización en pacientes que nunca había tenido DVT. Y entonces puede ser peor de lo que ven. Los pacientes que tienen dolor y tienen claudicación puede ser un criterio importante. No he tratado ni pacientes con C2, no creo que algunos pacientes con C3 van a tener un beneficio, como ya vimos, pero hay que seleccionar cuidadosamente ese grupo de pacientes, hay que tener mucho cuidado, porque algunos pueden no mejorar. Bueno, un criterio importante es el dolor. Muchas gracias. Muchas gracias, Poli. Ahora damos la bienvenida de la audiencia, los que tienen más likes. Carlos y Ale, que está en español, lo vamos a traducir, Paul. En primer lugar, mi pregunta es si alguna vez experimentaste migración del trombo durante el procedimiento en caso de trombosis venosa profunda aguda. Bueno, si habéis tenido migración del trombo durante el procedimiento, no, no hemos tenido ese problema y los datos robustos han mostrado que las intervenciones con catéteres con la evaluación de las imágenes IBU no causan ninguna migración de este tipo. Muchas gracias.
Y ahora las preguntas van a ser respondidas por escrito en la página web de la Fundación. Ahora vamos a pasar al mensaje de los expertos. Profesor Gaspari nos va a decir cuál debería ser el mensaje de la opinión de Paul y de todos los expertos. Bueno, me estoy repitiendo aquí. Paul, una excelente tarea, como siempre. Paul y yo tenemos una docena de veces por año, nos vemos, pero ahora hace más tiempo que no nos vemos, pero son los tiempos que vivimos. Para resumir y repetir algunas de las cosas que se mencionaron antes, básicamente, Video hizo una tarea excelente para confirmar los hallazgos que ya teníamos hace unos 20 años. IBUS, la evaluación con IBUS de las venas ilíacas, nos ayudan, es más sensible que otros. Si pasan las intervenciones en la venografía, uno de cada cinco pacientes van a pasar por alto alguna lesión. Y otra cosa que podemos mencionar que nuevamente estuvo parte de la discusión, ¿qué pacientes tratar? Y para mí creo que los pacientes importantes son, si alguien en este panel le dice un médico que tiene una probabilidad de 50% de mejora de la duración de la pierna, o si es discapacitante con dolor severo, bueno, tomaríamos la oportunidad. Así que evaluar cuál es la causa del edema que todos sabemos desde aquí a Connecticut, tienen que tener mucho cuidado. Y esto es lo más crítico. La última cosa que quiero decir es que han habido críticas del diseño del estudio video, como todos lo sabemos. Quisiera decir dos palabras antes de pasar a lo que otros estudios necesitan. ¿Qué otros estudios necesitamos? Necesitamos otros estudios. El estudio video fue un estudio de imágenes para comparar modalidades de imágenes. Y creo que si bien tenemos un buen estudio del doctor Wasit, otros estudios de reportes de caso, pero necesitamos un estudio randomizado prospectivo para conectar las intervenciones guiadas por IBUS con los hallazgos clínicos. Muchas gracias. Ahora, el estudio video, el punto final del video, tuvo un gran impacto en el uso de IBUS en la enfermedad venosa, como puede demostrar la cantidad de pacientes y el efecto que ha tenido en mejorar los resultados. Muchas gracias, Tony. Una vez más, felicito a Paul por su excelente presentación y a todos los expertos. Ahora vamos a pasar a alguien que no necesita presentación, Mark García, un querido amigo también, que va a hablar sobre un caso que puede ser ejemplar para nosotros. Mark. Mark, tienes la palabra. Muchas gracias, Sergio, Oscar, por la oportunidad de hablar a todos. Quiero mostrar estos casos, mis conflictos de interés. Quiero mostrar este caso con algo de información. Algo que me gusta decir, sí, huele, luce y sabe como CBD, es difícil encontrar la razón para el edema de estas piernas que vemos en estos casos. O lo que voy a utilizar en estos casos, recuerden que la evaluación inicial consiste en la historia, en el examen físico, puede darle mucha información antes de ver las imágenes, eso ayuda a decidir lo que tienen que hacer con ultrasonido Doppler y si tienen que tomar imágenes centrales o con venografía, una combinación de estas. Lo que es muy importante y que todos sabemos que tienen que ver las imágenes, ustedes no se basen en los informes. Una de las cosas importantes, una información importante aquí, es con un reporte que dice que no hay DVT, es que cuando miran la forma de onda, es monofásica,
y la onda monofásica con el lado contralateral no en fase normal, tiene que pensar que puede haber alguna patología central. Y acá tenemos una tomografía que fue obtenida. El informe dice que no hay compresión ilíaca. Y este es el nivel de la bifurcación de la ilíaca común. No parece nada significativo acá, pero la vena ilíaca superior, fíjense acá, de este lado, pueden ver la arteria en la parte superior, parece que está comprimida, que comprime la vena. Y este es el lado contralateral. Y parece muy grande en comparación. Acá tenemos el externo inferior y la femoral común. La razón por la que planteo esto, fíjense el tamaño de la vena femoral común. Son cosas que no van a ver en la mayoría de los informes si no lo miran cuidadosamente. Fíjense la ilíaca externa. La ilíaca externa inferior, la femoral común, es normal que la sea más grande que la ilíaca externa cuando la vena se va hacia el norte. O sea, ¿cuál es la anatomía venosa normal? Debe aumentar el tamaño. Si piensan en un árbol, las ramas son muy pequeñas secuencialmente, se agrandan hacia el suelo. Es sistema venoso, como debe ser. Si publicaron el iBus, lo llamamos las guías estándar, donde pueden ver que la medición de la superficie va de la femoral común a la, femoral. Y es más grande, si luce como enfermedad venosa común, puede ser patológico. La vena femoral común no debe ser más grande que la ilíaca, y si la está dilatada, tienen que cuestionarse si es patológico. Por lo tanto, este es lo que quiero decir. IBUS al rescate, una mujer de 80 años que fue derivada de otro estado, que, historia de 34 años de edema, dolor, enrojecimiento, esclerosis, claudicación venosa, era CA4B. Los síntomas eran peores cuando se sentaba o se paraba, calor, ablación por reflujo. Y las medias de compresión no le ayudaban para nada. Se le hizo una venografía remota que sugería compresión de la vena ilíaca común. Acá tenemos la imagen, pueden ver los cambios que se están produciendo en la parte anterior y posterior. Y por lo tanto, cuando hicimos la venografía, estaba en posición prona de la papila bilateral, y acá del lado izquierdo, la femoral izquierda, y a la derecha, el lado derecho. Fíjense acá, hay un arco lateral. Puede tener sospecha de que hay algo central. Y sin duda pueden ver la compresión en la vena ilíaca externa y también en la ilíaca común. Fíjense, esta femoral común está dilatada en comparación con el resto del sistema ilíaco. Acá pueden ver de este lado la diferencia de contraste. Y una deformidad en forma de panqueque y el estrechamiento en comparación con la femoral común. O sea, esto es anormal. Nuevamente, acá tenemos la correlación entre la venografía, pueden ver este defecto. Y acá es donde vemos la ilíaca externa comprime, la arteria comprime la vena acá. Como pueden ver, se correlaciona muy bien. Y acá tenemos lo que es más importante. Observen las imágenes de IBUS. Este es el lado derecho. El área femoral común, la superficie es 240, muy dilatada. La superficie de la ilíaca externa 28 comparada con la ilíaca común, que es 86. Todas anormales, mucho estrechamiento. Acá tenemos lo de izquierda. La femoral común, en este tamaño no tan grande, pero acá tenemos la ilíaca externa, la femoral común pequeña, 60. Y pueden ver la compresión de la arteria en la vena, en la ilíaca, en el nivel de la ilíaca externa. Así que los stents de novo se colocaron en forma de Kissing porque teníamos que pasar la bifurcación, o sea que lo bajamos hasta el nivel de la femoral común y pueden ver el flujo a través de acá que demuestra un tamaño, arterias de tamaño normal, por cierto, aumenta la superficie y el flujo. Una de las cosas que me gusta sobre la venografía es que, como dijimos antes, es las características de flujo que no pueden observar con algo. Frecuentemente pueden ver la venografía muestra
un flujo integrado en el sistema. Y a pesar del hecho de que hay este flujo integrado, tiene que comenzar a pensar que tiene que estar ocurriendo algo que está causando esta hipertensión. El ibus post-stent, y pueden ver la femoral común y el stent. Luego podemos ver la ilíaca externa, el stent está expandido sobre la pared que va a la ilíaca común. Y el ibus, pueden ver, es una compresión porque hay dos stents aquí, el lado izquierdo. Y pueden ver lo mismo, la femoral común que pasa a la ilíaca externa y nuevamente a la ilíaca común y IBC. Una cosa que queremos asegurarnos cuando tomamos estas mediciones, los reportamos, los informamos. Y podemos ver la femoral común pasó, cambió en esta dimensión. A veces están dilatadas, disminuye la resistencia. A veces hay una respuesta inmediata, uno comienza a tener un tamaño no es patológico. La ilíaca común pasó de 86 a 172, una mejora significativa en tamaño. A la izquierda mostró esos cambios, no hubo un cambio real. La ilíaca externa de 60 a 160 y la ilíaca común de 62 a 180. Algo interesante es que el IBC común antes del stent 190 y se expandió a 257 como resultado del aumento del flujo y la presión. Para el resultado de claudicación venosa 24 horas, resolución completa. Así que los puntos de conclusión, sí, luce, huele y sabe cómo CBD, tenemos que encontrar la causa, a pesar de que las imágenes que sugiere que no hay anomalía, si es por trombosis, no hay DBT o insuficiencia superficial, tenemos que encontrar la causa. Hay una razón que causa este problema. Yo los aliento a poner los ojos y mirar cada Doppler venoso, ver las ondas de las formas, si las ondas son les pueden indicar lo que está ocurriendo. Yo reviso las imágenes de tomográficas y resonancia magnética porque frecuentemente a veces no vemos la correlación en los pacientes, además de las imágenes, es importante. Recuerden, la norma es un aumento gradual en tamaño de la femoral común a la ilíaca externa y común. Como ya dijimos, el nuevo estándar es venografía con IBUS. La venografía nos da no solo información anatómica, sino características del flujo y el IBUS, como escucharon, simplemente revela lesiones que la venografía no puede detectar. Con esto les agradezco por su atención. Muchas gracias, Mark. Podemos ir por todo el mundo científicamente. Le presento a Lorena Grillo, excelente ejemplo por su trabajo en el mundo venoso. Lorena tiene la palabra. Es un privilegio para mí estar aquí. Para el doctor García, la pregunta sería, ¿qué parámetro ha modificado más con el uso de IBUS en venografía? La decisión de tratar el tamaño, la zona de aterrizaje o colocación o la expansión respecto de la posición de la vena correcta y la estenosis del procedimiento. Gracias por la pregunta. No es uno u otro, es la combinación de todo. Tenemos que ser muy diligentes y en detalle ver los procedimientos. Los mejores resultados serían tratar, como decimos en Estados Unidos, es hacer un gol. Todo esto queremos estar seguros de cubrir la lesión, de que se expanda bien el stent y tener una buena cobertura completa hasta el último punto. Como en el sistema arterial, tenemos que cubrir la lesión de la arteria abierta a la arteria abierta. Y si dejamos algo fuera, vamos a perder la oportunidad de mejorar la situación. Muchas gracias, Lorena. Pasamos a Europa con la presentación del profesor Bottini. Oscar, un placer de presentar al doctor Adam Gould de King College en el Reino Unido. Adam, muchas gracias.
por darme la oportunidad de participar en esta charla. Quisiera presentar a todo el comité por una iniciativa excelente. Gracias, Mark, por una excelente presentación. La interpretación de las imágenes, las resonancias, el ataque y la guía en la toma de decisión. Pero tenemos que estandarizar la información y la identificación de las lesiones venosas significativas de la misma manera que lo hacemos con arterial periférica e IBUS. ¿Cómo ayuda en este proceso? Excelente pregunta. Muchas gracias. Quisiera tener la mejor de las respuestas. En el mundo de la radiología, es difícil penetrar con este tema, pero es importante para nosotros, las sociedades en el mundo vascular, educar a los profesionales de todo el mundo sobre cómo debe ser una lesión anormal. Yo diría más del 50% de la venografía que pedida, que tengo resultados negativos. Y cuando miro, veo la normalidad que ellos no ven y creo que no entienden bien la patología, por lo cual ahí tenemos que participar, involucrarnos con las sociedades para desarrollar guías que permitan entender el significado y la importancia de la ilíaca pequeña comparada con una con la femoral común. Es todo un reto. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Mark y Adam. Volamos ahora a California. Y el profesor Gibb nos va a presentar a su vecino. Bueno, encontré a alguien que se levanta tan temprano como yo, de la UCLA, el doctor Moriarty. Muchas gracias por la excelente charla, Mark. Bueno verlos a todos nuevamente. Una pregunta rápida que sigue de la última sobre la resonancia y el ataque. ¿A quién se le hace imagen transversal de rutina y a quién no se le hace? Gracias, John. Bueno verte nuevamente. Hace mucho tiempo que nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Peleo con esto a menudo porque no quiero sobreutilizar el sistema y tener costos que no correspondan. Lo que siempre uso inicialmente, el estudio Doppler venoso, trato de utilizarlo. Si vemos normalidad en la onda, en la forma de onda de la femoral común, no hago sección transversal o visión transinicial. Si la enfermedad es abarcativa, más de un área focal de anormalidad, sino más bien una normalidad difusa en la pierna, especialmente por encima de edematización y duración sobre la rodilla, tenemos que pensar en algo central. Si hay enfermedad más extensa de rutina, hago imágenes transversales para verificar que no haya una lesión que vaya por encima. Trato también de ver la historia clínica para ver que no haya un problema central, enfermedad cardiológica, anormalidades pulmonares, para verificar que cuando lo pidamos tenemos una posibilidad razonable de encontrar algo. Muchas gracias, Mark y John. Tenemos un vuelo largo a Tailandia con el profesor Natawet. Gracias, Sergio, por invitarme a estar acá. Gracias, doctor García, por una pregunta excelente, una charla excelente. En un C4B5-6, como en sus casos, ¿le parece que debiéramos evaluar la estenosis de la ilíaca con IWAS antes de la ablación? IBUS antes de la ablación. Gracias. Excelente pregunta. Esto surge en muchas reuniones que tratamos primero. ¿Reflujo o anormalidad de venosa central? La manera que yo lo encaro, tenemos un estudio de insuficiencia venosa. Si es negativo, o sea, usamos IBUS para evaluar lesiones centrales. Y le voy a decir que muy a menudo vemos anormalidades. En el paciente que tiene insuficiencia venosa, además de la sospecha que quizás haya algo central, depende de la severidad de la dilatación venosa y si la clínica nos muestra ectasia significativa en pacientes que se presentan con un grado menor de ectasia venosa.
y problemas no solo en la parte inferior, sino en toda la pierna. Los evaluamos con IBUS, quizás imágenes centrales antes del IBUS, pero alguien con enfermedad más dispersa o hago imágenes centrales primero. Muchas gracias, doctor Mark. Vamos a la audiencia. Tenemos la pregunta de Gupta. ¿Existe un rol para la maniobra de Valsalva en la evaluación de la vena ilíaca con IBUS? Excelente pregunta. Lo va a escribir por escrito. Entonces, vamos. El tiempo pasa. Vamos a responder a todas las preguntas en la semana por escrito y van a estar la información y las preguntas respondidas en nuestro sitio. Pasamos al experto, el profesor Gaspar Stoney, si nos puede contar cuáles son las lecciones que nos llevamos a casa. Muchas gracias. Excelente charla. Los pacientes con CVI avanzada que no encontramos enfermedad venosa obvia, lo que sospechamos es que es más proximal. La salvedad, diría, en base a lo que dijo Mark en una de las preguntas, cuidado con los pacientes que puede parecer CVI, pero tienen causas sistémicas, obesidad, como causa subyacente potencial de los signos y síntomas y la clínica, especialmente con aquellas que hay 30% de la población en Evo. ¿Cuál es la regla de oro en las imágenes en 2020? En el sistema venoso profundo, especialmente en estos casos, creo la venografía con IBUS y le agregaría la evaluación clínica del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias a Mark por la performance excelente. Y vamos a la conclusión con el último orador principal. Se lo ha definido como el sting del mundo venoso. Así que tiene la palabra. Steve. Acá estoy. ¿Está, doctor? Es un placer estar con tanta gente maravillosa y aprendo siempre algo. Gracias por la oportunidad. Básicamente, algo que no tratamos frecuentemente es lo que vamos a hablar ahora. Lo que me voy a centrar en la segunda fase es la reintervención. Sabemos particularmente en el paciente crónico, entre 20 y 30% de los pacientes en todos los estudios intravenosos en el tratamiento de oclusiones crónicas genuinas requieren cierta intervención. Estos son dos pacientes que traté. Podemos ver a la izquierda. Ambos requirieron intervención con estenosis. Fíjense en la venografía. Es muy difícil distinguir la causa real del problema, si hay alguna diferencia entre ambos pacientes. Si vemos en IBUS, vemos si seguimos el stent hasta arriba. Vemos la expansión, no hay compresión. Vemos IVC y el stent tiene un buen aspecto. Recuerden, estos biodiagramas serán los mismos. Tenemos que estar lleno de trombos y acá todo el stent está comprimido y vuelve a expandirse. Voy a repetir esto porque es un hallazgo muy consistente. Acá podemos ver que el stent está totalmente comprimido a través del catéter de IBUS. Y si volvemos a subir, el stent se expande, lleno de trombos. Ambos pacientes parecen muy similares en la venografía y la placa común. No podemos distinguir la diferencia. Si tomamos esto
Perdón, no llega el audio. Steve, tenemos un problema de audio. Tenemos el video llegado al caso, Steve, si así lo desea. ¿Me escuchan? Se corta, Steve. ¿Quieren que siga? Probemos 30 segundos y se vuelve a cortar, pasamos el video. Probemos una vez más. Nuestras imágenes nos muestran compresión del stent que se correlaciona con la imagen y por encima el stent está bien. La importancia de estos hallazgos, si magnificamos las imágenes, vemos una fractura que corresponde a la cabeza femoral y ya traté a este paciente utilizando un stent de pared y surgieron nuevamente estos problemas. Entonces hicimos imágenes de imágenes para ver lo que pasaba con el stent y si se desplazaba, identificando que el ligamento era el problema. Vemos otro punto con estenosis. Hicimos un corte, liberamos el ligamento un poco y vemos en el IBUS que el stent se expande al liberar la compresión del ligamento y terminamos con un resultado de este tipo. Y se restauró el flujo en este paciente. El punto es que IBUS nos sirve para la decisión en pacientes complejos, es muy útil en casos primarios y de recidiva, ayuda a mejorar que se tomen buenas estrategias que pueden ser, puede marcar diferencias. Creo que voy a tener que parar ahí. Lo perdimos, este doctor. Right. Well, can you hear me now? Yes. If you want to comment. Yeah. So. ¿Quiere hacer algún comentario? Disculpas por la mala señal. Vivo en un área remota y me costó inclusive subir la presentación. El punto final es que IBUS ayuda. Se coloca el stent al principio con su ayuda y después si hay que hacer una reintervención del paciente es crucial en todas las etapas, no solamente en la implantación de stent, sino también para verificar que esté bien colocado y cómo está con el paso del tiempo. Gracias, Steve. Vamos a utilizar el video grabado suyo y lo vamos a subir totalmente en la plataforma para que todos puedan ver el video grabado específicamente de Steve junto con el webinar en vivo para poder escucharlo totalmente sin ninguna interrupción. Ahora le pasamos la palabra. Vamos a pasar a otro lugar del mundo. Presento a un excelente profesional. Vamos a escuchar de ellos más en el mundo. Domenico Bacciglieri. Domenico, tienes el micrófono. Muchas gracias, Sergio, a todos. Muchas gracias por invitarme. Felicito, Steven, por esta excelente presentación. Nosotros tenemos una experiencia similar. Siguiendo este caso, quisiera preguntarte algo sobre el seguimiento. ¿Sugieres que IBUS de rutina después de procedimientos venosos o lo usas selectivamente si el scan no es satisfactorio? Yo diría que es uso selectivo si el scan indica un problema que necesita reintervención. Yo no estoy a favor de de rutina uso. Es una cuestión de seleccionar pacientes si tienen un problema, lo que señalo aquí. Y si cuando van para la reintervención, el IBUS les ayuda a identificar exactamente lo que tienen que reparar, un problema de inflow, de outflow, compresión, etc. Muchas gracias, Steve. Domenico. Ahora pasamos a Turquía. Oscar nos va a presentar al doctor de Turquía. Aquí vamos a estar presentes en la reunión de 2021. Presento al doctor de la Universidad de Ankara, de Turquía.
Doctor, tiene la palabra. ¿Me escuchan? Bien, querido Sergio, es un gran placer compartir con los colegas. Mi pregunta es, como todos sabemos, el IBUS ahora es un must en estos procedimientos de stenting, pero como mencionaron antes, en algunos países no lo reembolsan y entonces no lo podemos usar al IBUS. En estas circunstancias, creo que el duplex es la principal opción que tenemos. Así que, por ejemplo, para este caso, ¿podríamos detectar esta compresión por el ligamento inguinal con Doppler? That's a good question. Es una buena pregunta. Lo que encontré en nuestra práctica es que tenemos que luchar para detectarlos. Ahora he encontrado todo tipo de cosas con el duplex. Y con el duplex, algunas veces no hemos podido identificar el problema. Es bueno, pero a veces pasa por alto algunas patologías. Pero bueno, seguramente algunas veces es lo que hacemos. Si bien no nos da tanta claridad como otras modalidades. Ahora pasamos a Norteamérica, profesor. Vamos a hacer la presentación. Doctor Scott, de Northwestern Vein Center. Muchas gracias. Aprecio mucho la invitación. Este doctor Blatt es un tratamiento fascinante para el tratamiento de compresión. Voy a tratar de hacer esta práctica. Una pregunta sobre el primer caso con el estrechamiento difuso. Por cierto, es un problema común que todos vemos y nos frustra regularmente. Sí, puedo ver en su presentación que algunas veces utiliza rewinding de stent como tratamiento secundario. ¿Nos puede hablar del algoritmo de tratamiento para estos casos con osteosis sintomática? Con terapias como angioplastia con balón. That's a great question. Es una excelente pregunta y creo que es algo que todos encontramos. Se corta el sonido. Is just not enough to sustain them properly, so you get this sort of relining of a channel that blocks the inflow vessels. I don't use stent resizing. No utilizo los stents en estos casos porque cuando se expanden no tienen ningún beneficio. Con el relining, como por la compresión la primera vez, en ese caso trataría un stent. O sea que el relining es solamente para fallos de stent en los primeros casos. Los dos miro la hematología y el flujo y trato de ver qué es lo que pasa para aumentar la terapia y la fístula a veces es la única opción que tenemos. Pero es absolutamente en estos pacientes, ¿no? A veces es para los pacientes en los que no tenemos otra opción, que son que vuelan frecuentemente. Bueno, otra vez se cortó el sonido. Bueno, pasamos a Asia. Un placer introducir de Tailandia al profesor Buttichai. Buttichai. Hola a todos. Muchas gracias, Sergio, por haberme invitado aquí. Muchas gracias, doctor Black, por su excelente caso. Tengo una pregunta para usted. ¿Cómo sabe, en caso de que coloca el stent y se comprime el stent en la primera intervención? O sea, no puede llegar al ligamento. Nuevamente es una buena pregunta, no ocurre en todos los casos, probablemente 7-8% de los pacientes en los que he visto esto. Hay un buen trabajo de Christopher Chain que observa estas fuerzas de compresión.
si buscamos las razones anatómicas, encontrarán algunas, seguramente es lo que tenemos que identificar, pero no tengo la respuesta todavía fuera de esto. Si ocurre, es menos problema con el stent de Wall y menos problema con los stent abiertos que con los cerrados. Muchas gracias por expertos continentales. Y ahora pasamos a la audiencia para una pregunta rápida. De Buenos Aires, vamos a volar. Marcelo Dándolo, ¿cuál es la reducción en IBUS que considera significativa como para colocar un stent? Creo que en el video 50% de los pacientes sintomáticos, 60% en pacientes que tienen lesiones de lobo. De nuevo, ahora un comentario final del profesor Gaspari. Bueno, excelente charla, los mensajes, el número uno, IBUS es muy valioso, especialmente en situaciones después de la intervención o después de fallas con el stent, que nos ayudan a identificar causas estructurales, y número dos, la importancia de tener un buen Wi-Fi para tener un buen sonido. Bueno, es el campo en Inglaterra. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, siempre han sido brillantes. Y ahora le damos la palabra a la conclusión de un minuto a Paul. Paul, si nos quieres hacer la conclusión final. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a los docentes, profesores de todo el mundo. Ha sido verdaderamente un excelente encuentro. Creo que lo que escucharon aquí es que hay desafíos para las imágenes en todo el mundo. Creo que todos no tienen acceso al IBUS en la misma forma. Y creo que este es un desafío que nos plantea, y lo importante es tratar de establecer el argumento económico para mostrar a los sistemas que es una parte esencial de curar a los pacientes que tienen enfermedad venosa y que para no tener recurrencia. Yo lo aliento a mis colegas de todo el mundo para tratar de utilizar las imágenes guiadas por IBUS para hacer lo que sea necesario para que ocurra, porque van a encontrar que los resultados son mejores y que realmente vamos a ayudar a más pacientes. Gracias por participar. Gracias de todos por la invitación, a todos los que participaron, compartieron esta agenda de VWIN. Ahora vamos a volar a Latinoamérica, porque después de este webinar se mantienen en línea para disfrutar, beneficiarse con la nueva reunión de estatinas y trombosis venosa profunda. Y luego vamos a tener un nuevo encuentro con Lori Fedor, Raffetto y muchos otros docentes en la vida. No es solamente dónde van, sino también con quién viajan. Así que una vez más, agradezco a todos ustedes por este viaje. Muchas gracias por este soporte a esta iniciativa. Y en este viaje a Dubái les agradezco a todas las 70 sociedades que están trabajando juntas en el proyecto de conectar expertos y formar a los pacientes. Y también disfrutar Dubái y los que tengan la posibilidad de trabajar con la World Expo de 2020. Espero el próximo paso de VWIN en Dubái. Es un excelente placer tener una vez más a mis colegas y amigos. Agradezco, profesor Chi. Y ahora pasamos el micrófono. Es la gran ventaja que podemos volar de Dubái a Buenos Aires al webinar en español dedicado a estatinas y DBT. Para los que quieran disfrutar también el webinar, ahora vamos a cambiar de idiomas y van a tener traducción simultánea. Pueden elegir el idioma que deseen. Una vez más, les agradezco mucho a todos los que están participando en este esfuerzo grupal. Muchas gracias. Ahora el micrófono a Khaled, que agradezco al trabajo que nos van a ayudar. Vamos a pasar a otro webinar dedicado a estatinas y DBT. Así. Khaled, te paso el micrófono.
Finally, roll and relax. Thank you, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Ahora tengo que compartir pantalla. Doctor Bottini, cambie el canal a español y los voy a cambiar de idioma a español para comenzar con la próxima sesión, que tenemos traducción simultánea al inglés. Gracias. Okay. A todos voy a compartir pantalla. Quiero agradecerles por la presentación de Sergio. Siempre, como hermano que es, me cede la palabra en las mejores condiciones. Fue una excelente presentación y quiero avanzar ya directamente agradeciendo la participación de todos ustedes en este camino que nos lleva a Buenos Aires en abril del año próximo, como ustedes saben y Sergio dijo, para terminar en Dubái en el 2022. Queremos decir que en esta reunión nosotros tenemos la participación de todas las sociedades latinoamericanas, en especial las sociedades del Fórum Venoso Latinoamericano, el Congreso Interuniversitario y el Colegio Argentino, que están coorganizando simultáneamente junto a tantas otras sociedades que están participando. En las actividades precongreso, en tanto nosotros vamos caminando hacia Buenos Aires 2021, queremos decirle que nuestras actividades volverán a ser los mismos horarios, en los días sábados a las 11 a.m. en horario Buenos Aires, pero 8 a 9.30 en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, 9 a 10.30 en Ecuador, Perú, México, Colombia y Panamá, 10 a 11.30 en Paraguay, Chile, Venezuela, Cuba y Estados Unidos, y de 11 a 12.30, como dije anteriormente, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, y de 4 a 5.30 en España, Italia y Francia. Queremos agradecer en este caso al Laboratorio Servier por su participación su apoyo en la logística y en la difusión de este evento. Quiero hacer notar que la semana próxima, al igual que la BWIN, suspenderemos nuestras actividades y hemos trasladado nuestro evento a la fecha del 12 de septiembre. Y queremos invitar a todos a esta reunión magnífica que va a ser Nikos, quien fuera Nobleza Obliga, un creador del Interuniversitario en Argentina y a partir de ahí la difusión que ha tenido durante toda esta etapa. Así que quiero decirles, invitarlos y los van a recibir de brazos abiertos, tanto Tony como Nikos. Queremos decirle que la próxima fecha entonces se realizará el 8 de agosto y los tópicos van a ser los reflujos venosos en miembros inferiores. Son siempre patológicos, con un speaker que nos va a acompañar, que hace muchos años que conozco, que es el doctor Jorge Juan Sansó, que trabaja en Barcelona, España, un cirujano vascular de allí, y luego continuará con la sesión de la Asociación de Flebología y Linfología de la Provincia de Buenos Aires, con Guillermo Camicia como speaker, quien es un dominador del diagnóstico por TC multi-slice tiempo venoso, y el tópico va a ser red venosa linfoganglionar y su impacto en la enfermedad venosa primaria y recurrente. Me acompañarán en el panel personalidades de lujo y queremos decirle y agradecer a Sergio por esta sesión conjunta con el nivel que ha tenido y también la traducción y el trabajo de Khaled y Gustavo en esta presentación. Vamos a tener en el día de hoy un tópico más que interesante con un, diría, amigo que da chico, mi hermano José Díaz, al que conozco desde hace muchos años, desde que pudiera tomarle un examen ahí en la universidad, y va a hablar de estatinas y trombosis venosa profunda y su evidencia desde las ciencias básicas, así que quiero que después lo escuchen. A continuación vamos a tener el simposio de la Sociedad de Flebología y Linfología bonaerense
cuyo tópico será TDP en tiempos de COVID por la doctora Lucila Romero. Así que le cedo la palabra al doctor Héctor Caldevilla, un expresidente del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, y sus pergaminos en Argentina son múltiples conocidos, y a Lorena Grillo, de la Junta Directiva de la SOCIBEC y de la Sociedad de Costa Rica. Ambos les cedo la palabra, doctor Héctor. Si está ahí. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Bueno, para mí es una alegría muy grande, como para todos acá en Argentina, introducir al doctor José Díaz. El doctor José Díaz es un médico argentino, porque que se graduó en 1992, hizo su residencia en el Hospital Posadas. Posteriormente, en el mismo hospital, permaneció hasta el año 2001, hizo la especialidad en cirugía general, cirugía vascular, y la carrera de fibrología y linfología en la UCA, donde obtuvo su título de especialista universitario. Ya en el año 2006 se traslada a Estados Unidos, donde realiza su fellow, hasta el año 2008, en training, en clinic, en ciencia básica sobre biología vascular, en el departamento de cirugía de la Universidad de Michigan. Y en la Universidad de Michigan continúa como profesor asistente de cirugía hasta el 2013, de ahí siempre a cargo del laboratorio de investigación en biología vascular con amplia extensión, permanece hasta el año 2019, donde es profesor asociado de cirugía, director de la División de Investigación Quirúrgica, y su trabajo de esta forma continúa en el laboratorio como director de la Vanderbilt University de Nashville, donde permanece en este momento. De todo ese trabajo que hizo entre Michigan y ahora en Vanderbilt, el doctor José Díaz ha publicado 81 trabajos, hay dos empresas, según me contó, hay dos empresas de revisión, tiene más de 150 participaciones científicas y alrededor de 20 premiaciones. Una vez más, le agradecemos al doctor José Díaz su desinteresada participación y el orgullo que es para todos nosotros contar con un científico de su envergadura. Doctor José Díaz, si está por ahí. Sí, muchas gracias por... Excuse me, doctors, before you start, please, for the speakers, put your channel on Spanish. Por favor, pónganse en el canal español. Tienen que hablar el canal español antes de hablar, por favor. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, doctor Caldevilla. Para mí es un honor estar aquí hoy. ¿Se ven los slides? ¿Los slides? Perfecto. Doctor José, can you please select the Spanish language, please? Doctor José, ¿podría hablar en el canal español, por favor? Si me dice dónde. Abajo, José. Where should abajo I select? In the interpretation, please select Spanish. En interpretación, seleccione español. Correcto. Speakers, right. Please. I did it. Is that okay? In Spanish. Yes, please. Muy bien, bárbaro. Bueno, primero quiero, déjeme ver si puedo ahora hacer el share the screen. Muy bien, ¿se ve el slide ahí? Perfecto. Ah. Doctor Caldevilla, primero quiero agradecerle sus palabras. Para mí es un honor y un gran placer. Siempre que el colegio me llama, trato de estar y contribuir con lo poquito que uno puede. Así que quiero agradecer al comité organizador de este evento por haberme dado la oportunidad de estar aquí. El título de mi exposición es Estatinas y trombosis venosa profunda, investigación en modelos preclínicos. Y hoy tendremos la oportunidad de darle un enfoque distinto a lo que se viene desarrollando hasta el momento, ya que el abordaje del tema será puramente desde la ciencia básica, y espero no aburrirlos. Antes de referirme a las estatinas, me gustaría repasar un poquito las estadísticas de trombosis venosa profunda. En los Estados Unidos,
se detectan aproximadamente 900.000 personas que desarrollan trombosis venosa profunda por primera vez. Y este número es por año. A todos ellos se les inicia el tratamiento estándar. También tenemos que mencionar que hay una mortalidad asociada, a pesar del correcto tratamiento, en la trombosis venosa profunda, que puede alcanzar hasta el 30%. Y de los sobrevivientes, hay un 50% que se pueden asociar a factores de riesgo, pero hay un 50% que no. Y es particularmente en este grupo donde, si hay un seguimiento un año, vemos que hasta el 10% produce un segundo episodio de trombosis venosa profunda y hasta un 30% si el seguimiento es a 5 años. Ahora, este mismo grupo también hay que mencionar que se observa síndrome postrombótico entre el 20 al 50%. Y para todos aquellos que hemos tratado pacientes con síndrome postrombótico, sabemos el deterioro de la calidad de vida en estos pacientes. Pero no solo eso, sino también la cuestión económica, porque en Estados Unidos hasta 2 billones de dólares por año se invierten en el tratamiento del síndrome postrombótico. No solo por la enfermedad, sino por lo que la enfermedad implica socialmente. Con esto quiero ponerlos en perspectiva. Todos los años tenemos casi 1 millón de personas en Estados Unidos. Esto está empeorando porque la edad incrementa, está incrementando de la población, por lo tanto se está viendo un poquito más. Y no solo ese tema, sino que cada año estamos en el sistema de salud de Estados Unidos firma un cheque por 2 billones de dólares que se va a ir usando en los próximos 10 años hasta que el síndrome postrombótico en este particular, en estos pacientes, desarrollan la enfermedad. Por lo tanto, si nosotros tenemos que preguntarnos si es óptimo el tratamiento actual de la trombosis venosa profunda, entonces en ese momento es cuando nosotros decimos, bueno, tenemos problemas en evaluar la eficacia, ¿no? Esto no solo apoya la investigación en trombosis venosa profunda, porque el tratamiento que tenemos es muy bueno, no quiero caer en mala interpretación, el tratamiento que tenemos es muy bueno, es lo mejor que se tiene, pero de todas maneras falta. Estos números muestran claramente que se necesita más investigación y que se necesitan alternativas terapéuticas, y esto es lo que da origen a nuestra charla. Para hacer una reseña histórica, y ahora sí empezando a hablar de las estatinas, en 1976 el microbiólogo japonés Akira Endo descubre la primera versión de estatinas denominadas Compactin, producto derivado de un hongo, el Penicillinus etrino. Posteriormente, derivado de otro hongo, el Aspergillus terruss, se descubrió otro inhibidor, la lovastatina, primera estatina aprobada por la FDA. Desde entonces, otras estatinas fueron desarrolladas. Las estatinas fueron y son de gran influencia en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Para hablar del mecanismo de acción de las estatinas, tenemos que referirnos a la vía de síntesis del colesterol. El primer metabolito involucrado en esta vía es el acetil-CoA, producto obtenido por diversas vías metabólicas, entre ellos la glucólisis, que en ausencia de oxígeno, el ácido pirúvico se transforma en ácido láctico, pero en presencia de oxígeno, una deshidrogenasa lo convierte en acetil-CoA, entrando a la mitocondria para la generación energética, como vemos acá, el ciclo de Krebs. Pero también el acetil-CoA forma parte de otras vías metabólicas, entre ellas la síntesis del colesterol. El acetil-CoA se transforma en HMG-CoA por la acción de la enzima reductasa, que se convierte en mevalonato o ácido mevalónico. Esta enzima es el checkpoint de la vía de síntesis de colesterol y las estatinas inhiben su acción. Esta inhibición es la responsable de la reducción lipídica que aprendimos de las estatinas. Ahora bien, la pregunta que se hizo el campo de la investigación en los años 90 es si las estatinas tienen efectos distintos a la reducción lipídica. Publicaciones del final de los 90 y principios del 2000 muestran que se estableció una clara relación entre estatinas e inflamación, demostrando que las estatinas pueden actuar más allá de su acción antilipídica. Pero también debemos aclarar que las investigaciones estaban de alguna manera analizando la enfermedad cardiovascular desde la aterosclerosis, y esto hay que tenerlo presente. Ahora bien, me gustaría dirigir a la audiencia a esta publicación en Circulation en 2003. Ritker y colaboradores publican resultados preliminares de efectos de estatinas en una población cuya concentración lipídica es en niveles normales, pero tienen altos niveles de proteína C reactiva, un marcador de inflamación.
Estos resultados anticipan el diseño del Jupiter Trial que presentaré a continuación, pero también anticipan la estrategia de investigación del grupo, tratando de disecar o separar los potenciales efectos de las estatinas, que son la reducción lipídica, de otros efectos probablemente antiinflamatorios. Parte del estudio de Jupiter se publicó en el 2009 en el New England Journal of Medicine. Se reclutaron 17.802 pacientes, cuya característica, como mencioné anteriormente, según la estrategia de estos autores, fue pacientes con proteína C reactiva elevada y valores lipídicos normales. Fue un estudio intervencional randomizado y los grupos de randomización fueron rosuvastatina, 20 miligramos por día, y un grupo control que recibió placebo. Este estudio fue prospectivo con un seguimiento a 5 años y una media de 1.9. Quiero remarcar que el Jupiter Trial fue diseñado para estudiar eventos relacionados a la trombosis, principalmente arterial, pero también se recolectaron datos de eventos de trombosis venosa profunda, y como lo voy a presentar, esta publicación a la que me estoy refiriendo publica los resultados relacionados con estos eventos de trombosis venosa exclusivamente. Los resultados muestran que 94 pacientes desarrollaron trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar, 44 de ellas fueron provocadas. Y la distribución de estos 94 casos se dio 34 en el grupo de rosuvastatina y 60 en el grupo control. Esto muestra que aproximadamente en el grupo de rosuvastatina ocurrieron 0.1 eventos cada 100 personas por año. Y si uno piensa que 34 personas pueden ser pocas con respecto a 17.800, nos remontamos a las estadísticas en Estados Unidos, donde un nuevo caso de trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar se ve en 0.1 cada 100 personas por año. Por lo tanto, estos números tienen relevancia en la población en general de Estados Unidos. La conclusión de los autores fue que la rosuvastatina redujo significativamente la trombosis venosa profunda. Ahora bien, como investigador, para nosotros el Jupiter Trial puso un tema sobre la mesa y que me parece bárbaro identificarlo en este momento. Los autores en el último párrafo del Jupiter Trial se preguntan, hacen la conclusión, las estatinas previenen la trombosis venosa profunda, pero aclaran, no sabemos cómo, hay que validar nuestros resultados dilucidando los mecanismos involucrados. Otra vez, si entendemos lo que pasaba en esos años, 10, 12 años atrás, los estudios estaban más enfocados en la aterosclerosis y no tanto en la trombosis venosa profunda. Por lo tanto, llevamos el problema. Nosotros utilizamos herramientas que utilizamos de lunes a viernes, o a veces de lunes a lunes, cuando se trabajan los fines de semana, que es el método científico. El método científico es definido como una serie de pasos a través del cual un científico ayuda a mover un concepto desde la observación a través de la experimentación para arribar a una conclusión. A la derecha les pongo el método científico y lo voy a dejar a través de varios slides para que vean cómo fuimos desarrollando nuestro trabajo. Desde el punto de vista de la observación y problema que trajo el Jupiter Trial, la rosuvastatina redujo el número de casos en trombosis venosa profunda, pero hay un desconocimiento de los mecanismos involucrados, que esto forma parte de la pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos involucrados en los efectos observados? Esto es materia de todos los días en el laboratorio de investigación. Ahora bien, la hipótesis necesaria que nos hicimos fue la rosuvastatina previene la trombosis venosa profunda a través de un mecanismo antiinflamatorio. Cuando planteamos el diseño experimental, buscamos información disponible a ese momento y encontramos suficiente información de que las estatinas poseen propiedades antiinflamatorias en in vitro, pero también en vivo, en modelos preclínicos del laboratorio e inclusive trabajos clínicos, pero siempre relacionados o mayoritariamente relacionados a la aterosclerosis. Teniendo información a nivel celular, que esto impone la necesidad de cuando llevamos el próximo nivel, es el modelo preclínico. El nivel celular puede aplicar tanto para la trombosis de tipo arterial como venosa, pero en este caso, el modelo preclínico de trombosis venosa profunda se puso como paso necesario. Nosotros elegimos el modelo de ligadura, que voy a pasar a explicar. Sin embargo, me gustaría aclarar en este punto que 2 días en un modelo preclínico equivalen más o menos
a 4 semanas en un paciente, o lo que es trombosis aguda, y ahora lo voy a pasar a explicar. El modelo preclínico involucra la separación, como vemos en estas figuras, en esta fotografía, de la aorta, de la vena cava, y una ligadura con proline 7-0 por debajo de las venas renales, y es en el área por debajo de la ligadura donde se produce el trombo. Nosotros siempre, cuando desarrollamos un modelo, tenemos que obtener resultados. Y eso, esos resultados relativos al modelo necesitan, hay necesariamente que estandarizarlos y analizarlos para realmente saber si el modelo contribuye o no con lo que estamos buscando. En este caso, les presento 3 gráficos. El primero de los gráficos evalúa la masa del trombo. 1 día después de la ligadura, 2 días después de la ligadura, 4, y así sucesivamente hasta el día 14. Como podrán apreciar, la masa del trombo aumenta hacia el día 2 y después disminuye progresivamente hacia el día 14. Y esto es importante. También es importante analizar el segundo gráfico, en donde cuando uno trata de caracterizar el modelo, analizó factores inflamatorios, no solo del trombo, sino de la pared venosa. Y uno puede ver que los neutrófilos ganan el trombo y la pared venosa en el episodio de trombosis hacia el día 2 y después disminuyen paulatinamente. Y son los monocitos los que van ganando, como se puede apreciar en color verde, van ganando sobre el tiempo, lo cual determina 2 fases, una fase inflamatoria aguda y una fase inflamatoria crónica hacia el final de estos 14 días. Pero también analizamos el engrosamiento de la pared y la fibrosis, que como pueden apreciar, a partir del día 4 y como máxima intensidad hacia el día 14, se incrementa el engrosamiento de la pared y la fibrosis. Esto determina que en el modelo preclínico hay dos etapas bien determinadas a partir del día 2, que por eso les decía que hay que pensarlo en relación al paciente con el primer mes del paciente en trombosis venosa profunda. Una trombosis de tipo aguda en el modelo preclínico será antes del día 2 y una fase crónica o subaguda y crónica a partir del día 2. Entendiendo el modelo preclínico entonces, pasamos a completar lo que fue el diseño experimental. Utilizamos como candidato la rosuvastatina para analizar las observaciones de Jupiter Trial. Decidimos que la administración fuera oral. Se puede administrar drogas en los modelos preclínicos intraperitoneal o por otras vías también. La dosis es importante porque la dosis en el Jupiter Trial fue de 20 miligramos por día, como es la dosis del paciente. Inclusive una publicación referida a nuestro trabajo en donde los autores concluyeron de que nuestras dosis fueron muy altas. Las dosis se establecen farmacológicamente y eso depende directamente del metabolismo. En el paciente, el metabolismo es determinado, pero en el modelo preclínico, si el metabolismo es mayor, la dosis también tiene que ser mayor, y hay fórmulas que se utilizan para eso. La dosis que nosotros utilizamos, que como verán en el paper es mucho mayor que la que se dan en los pacientes, es una dosis equivalente a esos 20 a 40 miligramos que se utiliza la rosuvastatina en los estudios clínicos o con el paciente. Pero también hicimos estudios pilotos para saber cuánto tiempo antes del episodio de trombosis venosa profunda deberíamos administrar la rosuvastatina y cuánto tiempo después deberíamos tomar la muestra. Esta es una representación esquemática de lo que es el diseño experimental. 2 días antes, fue nuestra conclusión, deberíamos administrar a un grupo de modelos el placebo, la solución fisiológica, y en el otro la rosuvastatina. Y recién 2 días después, la trombosis venosa profunda. Determinamos también que 3 horas, 6 horas y 2 días, que es toda la fase aguda en el modelo preclínico, fueron los tiempos determinados para la toma de muestras. Con esto, pasemos a los resultados. De ahora en más van a ver gráficos que tienen columnas en colores, del lado de la izquierda, que representa el grupo control, y del lado de la derecha, que representa el grupo de estatinas. Hubo una reducción de la masa del trombo de aproximadamente un 20%. Tengan en cuenta que este modelo reduce, usando anticoagulante, hasta un 30% del trombo, por lo cual la reducción fue significativa, no solo estadísticamente, pero a nosotros nos entusiasmó mucho esta reducción de la masa, pensando principalmente que las estatinas no son anticoagulantes.
Ahora bien, desde el punto de vista del análisis de mediadores inflamatorios, medimos la selectina P en circulación, y como verán, hubo reducción de la selectina P en todos los, en todas las muestras que hemos obtenido en todos los puntos. Esto es un efecto antiinflamatorio. También medimos marcadores de inflamación a través de factores de transcripción, citoquinas y quimoquinas. Y como verán, hubo una reducción de, de estos factores. Pero más allá de eso, me gustaría mostrarles esta figura, que, fotografías que tenemos en pantalla. Sobre la izquierda es una fotografía de un grupo control, donde se puede apreciar el trombo y la pared venosa. En la fotografía de la derecha también tenemos un trombo y la pared venosa. Ahora bien, todos esos puntitos negros que se pueden apreciar en las dos fotografías son neutrófilos, que se tiñen para que se vean de esta manera. Y como pueden apreciar, en el grupo control, el grupo de la derecha, el día 2, muestra un número de, una cantidad de puntitos negros mayores que la fotografía de la derecha, lo cual, al término de neutrófilos, hay una reducción apreciable visualmente de la reducción neutrófila en la fotografía de la derecha. Y la cuantificación, grupo por 10, está en, en la columna comparativa con el grupo control, en el gráfico de abajo. Ahora bien, fuimos un pasito más allá, y lo que investigamos también es el sistema fibrinolítico. Si ustedes recuerdan, a partir de la formación del trombo se activa el sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico envuelve a los activadores de plasminógeno, TPA y UPA, que activan el plasminógeno en plasmina, y es la plasmina la encargada de degradar el trombo. Los productos de degradación son varios, pero el más conocido es el dímero D. La molécula que regula el sistema fibrinolítico es el inhibidor de los activadores del plasminógeno, que me voy a referir a partir de ahora como PAI1. Si yo les digo que las estatinas reducen el inhibidor o la molécula que controla el sistema fibrinolítico, automáticamente se interpreta que los activadores del plasminógeno se liberan, por lo menos en la cantidad de la inhibición, y también la producción de plasmina, con lo cual hay una mayor degradación del trombo o es un efecto profibrinolítico. Así que paso a mostrarles los resultados. Medimos la cantidad de PAI1 circulante total, pero también activa del PAI1, que como pueden apreciar, hubo una reducción importante en el grupo que recibió rosuvastatina. Esto es un efecto profibrinolítico. Hay más resultados, pero les traigo los principales como para introducir el tema por cuestiones del tiempo. Así que nuestras conclusiones fueron que la rosuvastatina redujo la masa trombótica, la rosuvastatina tiene un efecto profibrinolítico, elaboramos un mapa de vías que según los ya explicarían lo que observamos. A la derecha, confirmamos la hipótesis, sí, del punto de vista inflamatorio, pero como le dije, también vimos un efecto profibrinolítico de las estatinas. Y esas fueron nuestras conclusiones. Desde el aporte de la ciencia básica, les traigo tres publicaciones. La nuestra, que tengo el orgullo de decir que el modelo preclínico relacionado al estudio de la rosuvastatina fue el primero, pero bueno, otros autores también fueron contribuyendo durante estos años. Y como verán, hay distintos modelos, hay distintas estatinas también, y distintas administraciones. Pero en todos los trabajos se encontraron efectos antiinflamatorios. Y eso nos dio lugar a la publicación de una carta editorial en el Journal of Investigation of Medicine. Y lo que básicamente decimos, y esto quiero enfatizarlo, que no importa el modelo que se haya utilizado, no importa la estatina que se haya utilizado, no importa cuándo se haya administrado la estatina, en todos los casos se encontró un efecto, por lo menos, antiinflamatorio. Y eso es la contribución que la ciencia básica está haciendo con respecto a este tema. Ahora bien, ante la pregunta si las estatinas tienen efectos distintos a la reducción de lípidos, pero ahora particularmente relacionado a trombosis venosa profunda, la respuesta es sí. Y son estos efectos pleiotrópicos que se empiezan a mencionar en la literatura. Como verán, los efectos pleiotrópicos dependen de los metabolitos intermedios en la misma vía del colesterol. Por lo tanto, la inhibición de estatina no solo inhibiría
el colesterol en este caso, también a los metabolitos intermedios. Hoy conocemos vías como el ROA, el RAG1 y el RAS, que están totalmente relacionados no solo con el PAI1, sino también con la inflamación. Y esto es muy importante y nos entusiasma mucho desde el punto de vista de la ciencia básica. Ahora bien, como clínico, y esto está presente en los profesionales que indican las estatinas, está bien que nos entusiasmemos, probablemente iremos en algún momento hasta este, o no, hasta este rumbo, pero tenemos que acordarnos que las estatinas tienen efectos adversos y siempre hay que balancear beneficios y riesgos. Y particularmente, probablemente las estatinas lipofílicas sean las que presenten más. Pero los efectos adversos se ven y se ven en todas, así que hay que tener esto en cuenta. De todas maneras, para empezar a cerrar esta charla, me gustaría mencionar los mecanismos que intervienen en la formación y en la propagación del trombo. Todos sabemos y entendemos que el sistema de coagulación participa en el trombosis venosa profunda. No hay trombosis venosa profunda sin activación del sistema de coagulación. Se entiende y está claro. Sin embargo, la participación de la inflamación o del sistema fibrinolítico parece ser importante. Cada vez estamos recibiendo más información acerca de conexión entre la coagulación, el sistema fibrinolítico, y la inflamación en trombosis venosa profunda y coagulación e inflamación. Y en este momento me gustaría parar un minuto y decirles que en nuestro laboratorio, el laboratorio en que me formé, así que primero con mi mentor y después ya abierto un poco con mi propio research, con mi propia investigación, venimos trabajando y publicando acerca de la inflamación o lo importante que es la inflamación en la trombosis venosa profunda. Hemos establecido la interleuquina 6 como una importante citoquina en la trombosis venosa profunda, pero nosotros demostrados en modelos preclínicos, hemos trazado un camino, mi mentor, el doctor Wayfield, con la selectina P, hasta llegar a un punto de un descubrimiento, y si me permiten en este sentido usar la palabra descubrimiento, de la galactina 3 y la galactina 3 como parte importante en la formación del trombo, por lo menos en el modelo preclínico. Y tengo que decir que una publicación reciente realizada en pacientes confirmó potencialmente que la galactina 3 podría llegar a ser un marcador de trombosis venosa profunda, lo cual avala un poquito lo que hemos hecho y publicado en el 2015. Pero bueno, volviendo al punto del tratamiento y analizando los tratamientos que disponemos hoy para tratar la trombosis venosa profunda, acá he tratado de elaborar el tratamiento médico, quirúrgico, he incluido los nuevos podemos intervenir o interferir al sistema de coagulación y al trombo. Así que volviendo a los mecanismos, disponemos de tratamientos en esta área, estamos mejorando los tratamientos en esta área. Nos podemos llamar campeones del tratamiento de la coagulación, si ustedes me permiten. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que hay otros mecanismos y quizás las estatinas por ahí nos traen a conocimiento un poco de estos sistemas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿será esta la opción terapéutica que nos ayuda a mejorar el outcome que presenté en el primer slide? ¿O será esta la pieza del rompecabezas que nos falta? Sin embargo, es muy difícil asegurarlo todavía a este punto, porque nos quedan muchas preguntas. Con la evidencia que se tiene, primera pregunta, ¿por qué aún no se utilizan las estatinas en el tratamiento de trombosis venosa profunda? Y a esto le agradezco al doctor Caldevila por conversaciones previas que hemos tenido al día de hoy. Y esta pregunta nos lleva a otras preguntas. ¿Se debería tratar a todos los pacientes o deberíamos elegir candidatos ideales? Y si así fuera, ¿cuáles? Ante una decisión de iniciar tratamiento con estatinas, ¿cuándo deberíamos iniciar el tratamiento con estatinas? ¿Deberíamos prevenir la recurrencia, es decir, después del primer episodio, o deberíamos tratar pacientes que tienen elevado riesgo de desarrollar este primer episodio? Como verán, las preguntas son muchas, y me gustaría cerrar mostrándole una publicación que apareció en PubMed 2 semanas atrás, de un trabajo que hicimos desde la American Heart Association y de la International Society of Thrombosis and Hemostasis, en donde nos planteamos las prioridades de investigación que deberían estar a partir de ahora. Hemos elaborado una tabla
con diferentes niveles de investigación, inclusive la ciencia básica, y como verán, las estatinas forman parte de esta prioridad en el research que debemos tener, inclusive como terapia coadyuvante o adjunta. Nada más, me gustaría empezar a despedirme agradeciendo a mis colaboradores, para la audiencia que pertenece a la flebología, conocerán al doctor Alun Davis y al doctor Fidon Luri, que son colaboradores y amigos. Para la gente que es de la hematología, conocen muy probablemente al doctor Dan Lawrence de la Universidad de Michigan, campeón del PAIWAN, y la verdad que he desarrollado una amistad con Dan, que una persona que estimo mucho. He tenido la gran oportunidad de trabajar y publicar con la doctora Denisa Wagner de Harvard University, campeona del Bone Mineral Factor, y a ellos les agradezco lo que he aprendido en el field. Y por supuesto a mis mentores, que no me quiero olvidar, y por último, me gustaría agradecerle a todos mis estudiantes, ya sean médicos, residentes, fellows, e inclusive estudiantes premedicina, que han pasado por mi laboratorio, a los cuales le agradezco eternamente, porque los trabajos que he presentado, como digo siempre, no lo hice yo, lo hicieron ellos. Yo los dirigí nada más. Así que bueno, me despido, espero no haberlos aburridos, espero que sirva, espero que nos haga pensar eso, así que les digo muchas gracias por su amable atención. Dejamos de compartir, gracias. Bueno. Héctor. Perfecto. Bueno, a partir de ahora, luego de la extraordinaria exposición del doctor José Díaz, que tiene la... Doctor Héctor. ¿Cómo? Doctor Héctor, can you please change your channel to Spanish? Because your voice is not appearing. ¿Es okay? ¿Está bien? Ahora está bien. Yes, please, continue. Thank you. Adelante. Bueno, te decía que gracias a la brillante exposición del doctor José Díaz, que cosas realmente complicadas para los médicos que estamos en el asistencialismo las presenta aparentemente muy sencillas. A partir de ahora, ustedes tienen en pantalla a los panelistas que van a tener un orden, la doctora Aimé, el doctor Guzmán, la doctora Rossi, el doctor Dándolo, el doctor Díaz, la doctora Mohamad, Caroline. Ustedes ven que cada uno de ellos, por su posición que tienen y ocupan en nuestro país, son destacados profesionales. Entonces yo ahora, por ese orden, les pediría que formulen alguna pregunta y también interesaría que hicieran un breve comentario cada uno de ellos relacionado con la proyección clínica de lo que ha presentado el doctor Guzmán. Cuando esta presentación de los panelistas breve termine, yo pediría que se le pase la coordinación del chat a la coordinadora Lorena Grillo, que ella va a hacer un pool de preguntas, o gestaremos preguntas si nos alcanza el tiempo, de las que estamos recibiendo hacia el doctor José Díaz y cualquiera que pueda surgir de la exposición de los panelistas. Así que yo ya dejaría en funciones a la doctora Marcela Aimé, que es la primera de este listado que tienen ustedes. Doctora Aimé. ¿Me escucha? Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, al comité organizador por la invitación. Felicitar al doctor Díaz por la brillante exposición. Ya que el doctor justamente basó su exposición en lo que es el efecto de las estatinas con respecto a la inflamación y a la trombosis, yo diría lo siguiente, a ver si el doctor está de acuerdo, que sería importantísimo como coadyuvante las estatinas, cualquiera de ellas, en lo que sería evitar la recurrencia, como bien dijo el doctor, la recurrencia del episodio trombótico, es decir, utilizarlo en pacientes que han cesado la anticoagulación en ese tiempo que quedan desprotegidos, porque podemos darles aspirina, ¿no es cierto?, pero quedan desprotegidos. Entonces, ¿cuál sería su opinión en ese tiempo, ¿no es cierto?, de dar como preventivo justamente
las estatinas para que no queden al descubierto. Y obviamente creo que la parte más importante es la intervención temprana de las estatinas en la interleuquina 6 y en la reparación de la pared, ¿no es cierto?, y activación del endotelio venoso. ¿Cuál sería su opinión, doctor? Muchas gracias por su pregunta, doctora Aimé, y es exactamente, creo que ha ido al punto. Justamente el paciente que tiene más preponderancia a tener un segundo episodio es el paciente que tuvo el primer episodio de trombosis venosa profunda. Y lo introducimos en la anticoagulación y justamente a un momento determinado, que se verá, pero bueno, 3 meses, 6 meses, se suspende la anticoagulación y el paciente que más posibilidades tiene de desarrollar trombosis venosa profunda es justamente el que queda desprotegido. Es exactamente la situación clínica que usted describió. Esto sin data, es una opinión personal, pero ya le aviso, sin data, sería justamente si las estatinas demuestran tener este potencial preventivo, como el Jupiter Trial menciona, justamente la iniciación de la anticoagulación seguida o concomitante con la administración de estatinas probablemente sería la opción más acertada. Y de esa manera, cuando el paciente suspende la anticoagulación, la estatina ya está en biofase y actuando. Pero ya le digo, no hay una certificación, esto es una opinión personal. ¿Podemos pasar? Te cedo el paso a mi siguiente panelista y muchísimas gracias, doctor Díaz. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta excelente presentación del doctor Díaz. Yo soy médico flebólogo y como flebólogo quiero hacer un enfoque desde el punto de vista de la especialidad. Que las estatinas actúan sobre la inflamación es algo de lo que más se ha hablado y que el doctor Díaz ha puesto de manifiesto, que actúan sobre la cascada de coagulación, que actúan también modulando sobre el endotelio. Ahora, la pregunta es, en aquel paciente, porque las trombosis venosas se presentan a veces en forma inesperada, en pacientes que no tienen aparentemente ningún antecedente y debutan con una trombosis venosa. Entonces, en un cuadro de una trombosis venosa aguda, mi planteo es, ¿debo en ese momento, cuando el paciente tiene una trombosis que yo la detecto en 12 horas de iniciado, hacer estatinas o voy al tratamiento anticoagulante tradicional? Y el otro punto que me interesa mucho, ya como flebólogo, es el del síndrome postrombótico que mencionó el doctor Díaz también. Porque los que tenemos que lidiar con el síndrome postrombótico somos los flebólogos. Entonces, ¿tienen la estatina o han demostrado tener la posibilidad por su efecto inflamatorio de reducir y controlar la fibrosis para que a posteriori ese síndrome postrombótico no se desarrolle? Y lo mismo que ella preguntó la doctora Aimé, el tema de las recurrencias. Si podemos lograr con ellas una reducción de la reaparición de la trombosis. Pero como flebólogo me interesa el tema del síndrome postrombótico básicamente. Nada más, gracias. Le agradezco mucho, doctor Guzmán, sus preguntas. Fueron 3 y voy a tratar de responder todas. La primera está un poquito relacionado a lo que la doctora Aimé había puesto de manifiesto, que es en el paciente con la trombosis aguda, reciente, si debo o no empezar comenzar la administración de estatina. Como le dije, desde el punto de vista, no tengo data, pero primero y principal, el paciente llega a la guardia con trombosis venosa profunda, el primer tratamiento que se nos ocurre a todos, y esto es ley, es la anticoagulación. O sea que, el primer paso. Y en esto estamos todos de acuerdo. Pero si se empieza o no con la estatina y cuánto efecto tarda y cuánto puede ayudar particularmente en ese caso, no lo sé, no tengo data, pero en teoría, administración de estatinas, pensando en evitar la recurrencia, sí se podría empezar a administrar. Si usted me pregunta cuánto ayudaría particularmente a ese trombo, no lo sé. Pero si el paciente se encarrila dentro de los criterios de reducción, de extracción aguda del trombo por trombolisis, trombolisis o cualquier tratamiento que hoy disponemos endovascular,
Eso es lo primero que hay que hacer con el paciente. O el tratamiento endovascular o la anticoagulación. Pero determinado eso, la iniciación de estatina como coadyuvante podría llegar a ser una estrategia terapéutica. Pero como les mencioné en uno de mis últimos slides, todavía no se sabe eso y hay muchas preguntas. O sea que no quiero que, quiero que se me tome esto como una opinión de tipo personal, que no tengo data que me apoya. Y esto lo digo como profesional médico, flebólogo, que he desarrollado, que es la especialidad. Ahora bien, sobre el sistema postrombótico, es muy, muy importante su pregunta. Uno de los mecanismos que nosotros hemos estudiado y publicado en el 2010 fue la relación de la interleuquina 6 con la fibrosis, otra vez, el modelo preclínico. Y sí, si existe reducción de la interleuquina 6, se aprecia reducción de la fibrosis en el modelo preclínico. Con esto le quiero decir que cualquier intervención que reduzca la interleuquina 6 podría tener impacto en el síndrome postrombótico. Y es más, el título de nuestro paper fue interleuquina 6, potencial target del sistema postrombótico. Así que si las estatinas, como hemos visto nosotros, reducen la interleuquina 6 por traslación, debería mejorar el sistema postrombótico. ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? No lo sé, no puedo hablar, ni puedo ni siquiera imaginármelo. Y respecto de la recurrencia, la idea sería lo mismo, tratar de evitar la recurrencia. Pero mencionó también a la doctora Aimé, no sé si la doctora Aimé quiere aportar en este momento. Hola, ¿me escuchan? Sí. De acuerdo con el doctor Díaz, por supuesto, la vía de la interleuquina 6 es sumamente importante y en la fibrosis la proteína quimiotractante monocítica, ¿no es cierto? Son las dos que tenemos en cuenta para lo que es fibrosis de la pared. Por eso la intervención temprana en estos casos, para la, digamos, disminuir la lesión del endotelio. Y esto me lleva también a otra pregunta. Si ustedes ahora, en el momento de esta pandemia, a los pacientes con COVID... Perdón, doctora. Pasemos, sigamos con los otros participantes y después repetimos preguntas si quedan, porque nos vamos a quedar con el otro participante. Perfecto, ¿cómo no? Doctora Rossi. Bueno, hola, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Bueno, primero agradecerle al doctor José Díaz su disertación, la verdad me resultó muy interesante, me resultó excelente, yo soy hematóloga. Primero, bueno, un comentario, ¿no? A mí me surgía a raíz de todos estos temas, justo la doctora Díaz estaba por preguntar lo del COVID, ¿no? Y uno dice, bueno, en esta era COVID, ¿no? Que... la endotelitis ha cobrado, ¿no?, un valor particular y que nos pasamos hablando de inflamación y de inmunotrombosis y de todo lo que la inflamación contribuye a la trombosis, que si bien ya es conocido de antes, se le atribuye como un rol bastante importante en esto y de hecho todos los tratamientos actuales están enfocados en bajar la inflamación, digamos, en el COVID, porque en definitiva no tenemos tratamiento y entonces lo único que podemos hacer es tratar de bajar toda la tormenta de citoquinas y el componente inflamatorio de la pared, ¿no? Y uno está acostumbrado, digamos, a que las estatinas siempre han tenido su valor principal en cuanto a su mecanismo antiinflamatorio con respecto a la pared arterial, ¿no? A mí todo esto de la pared venosa y de su influencia en lo venoso, bueno, es un poco novedoso, porque si bien el Júpiter fue el único estudio, ¿no es cierto?, que demostró beneficios, después no hubo otros estudios que pudieran apoyar, digamos, de manera contundente un beneficio claro, pero la verdad que me resultó como muy interesante, digamos, este modelo experimental que usted trae, porque siempre nos aclara a los que hacemos clínica muchas de las cosas que desde las ciencias básicas se aportan. También me acordaba de leparina, que leparina, más allá de sus efectos antitrombóticos conocidos, y que por supuesto ya los conocemos que forman parte del tratamiento
obviamente principal de la trombosis venosa profunda, también, digamos, se une a la P-selectina, digamos, tiene todo, disminuye la interleuquina 6, o sea, lo mismo, ¿no es cierto?, pasa con la heparina, muchos de sus efectos antiinflamatorios más allá de la, del efecto antitrombótico, ¿no? Por supuesto que las estatinas hoy no forman parte ni de la prevención primaria ni del tratamiento formal de una trombosis venosa profunda, pero parece a futuro, digamos, quizás ser un nicho bastante interesante para seguir la investigación. Mi pregunta que quería hacerle era si usted había investigado o habían medido, como en otros trabajos que se han medido, trombina, o si se han medido factores de la coagulación como el 7, el 8, el 11, que sean, bueno, dímero D, sin ir más lejos, que usted lo mismo lo mencionó, si lo han medido en este o en otros estudios que han hecho desde las ciencias básicas, en pacientes, digamos, que reciben estatinas, ¿no? En trombosis venosa. Muchísimas gracias por el comentario y por las preguntas. Y estoy absolutamente de acuerdo con todo lo mencionado. En primer lugar, el tema del COVID trae acotación mucho de nuestro trabajo. Y en realidad, nuestro laboratorio fue convocado a participar con un estudio europeo, el cual fue aprobado 2 semanas atrás, acerca de la interleuquina 6 con COVID, con lo cual vamos a ver qué obtenemos con eso. Pero es interleuquina 6, es no estatinas. Segundo, usted lo mencionó, la tormenta de citoquinas. Si uno tuviese que cuantificar un evento de trombosis venosa profunda comparado con lo que pasa con el COVID, la escala de tormenta, por eso se llama tormenta de citoquinas, no tengo cómo, pero me imagino, y esto otra vez a título personal, que una tormenta de citoquina comparado con lo que sucede en la trombosis venosa profunda, una inflamación de tipo crónico, los pacientes del Jupiter Trial tenían proteinasa elevada, o sea, marcadores inflamatorios elevados, podría pensar que la cuantificación es totalmente distinta, y esto es muy importante. Quizás la estatina sea un golpeador de la inflamación no tan grande como para golpear a un COVID, pero de todas maneras la estabilización endotelial es cierta. Respecto a la pregunta de si se han estudiado relaciones con las estatinas con factores de coagulación o del sistema de coagulación, el segundo trabajo de los tres que presenté, que se publicó en el 2015, y después a posteriores le puedo mandar la cita bibliográfica, ellos sí investigaron y lo que vieron es una reducción de tissue factor de los monocitos, que el factor 3 o tissue factor, el factor tisular, forma parte de una de las vías de coagulación. Por lo tanto, ellos establecieron de que no solo un efecto antiinflamatorio y profibrinolítico, pero también como ciencia básica propone. Después se verá si se lleva a cabo. Así que respecto de las estatinas como COVID, y ya le digo, me parece que es un poco pequeño pensarlo en ese sentido, por el efecto mayoritario de la desestabilización endotelial que aparentemente el COVID produce. Así que espero haberle respondido y le agradezco mucho sus palabras. Quiero recordarles a todos, nos vamos quedando sin tiempo y necesitamos completar el panel, así que por favor hacer el comentario recordando que el doctor José Díaz hace investigación básica, ustedes pueden hacer la aplicación a la clínica y hacer su comentario directamente y una respuesta telegráfica en todo caso. Micrófono, Héctor, no se te escucha. Hablándolo. Hola, buenos días a todos. Bueno, la verdad, como siempre, un placer escucharte, José, y largamente hemos charlado de tu trabajo y sé la emoción que te produce transmitirlo, así que comparto tu emoción, y me has enseñado mucho, como siempre. Obviamente, desde las ciencias básicas nos diste tu clara disertación sobre lo que producen las estatinas, tanto a nivel de la inflamación como en la carga trombótica y recién los factores de coagulación a partir de la pregunta de Andrea.
Vos sabés que estuvimos juntos en el American Vino Forum y escuchamos enfáticamente al doctor Comerota defender el uso de las estatinas, y él ya lo recomienda como que nosotros, tanto cirujanos vasculares como geólogos, deberíamos aplicar. Él nos brindó no solo trabajo desde las ciencias básicas, sino un montón de estudios observacionales ya en pacientes, de la coadyuvancia de heparina de bajo peso y rosuvastatina, y un poco a raíz de lo que pide Héctor, de que hablemos de la clínica, yo realmente después de la disertación de Comerota salí como entusiasmado que tenía que darle estatinas a todos los pacientes, y según él, desde el minuto cero, es decir, desde el minuto que detecto la trombosis. ¿Qué opinás vos de esto? Dado que, bueno, todos tenemos niveles, hoy nos basamos en los niveles de evidencia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vos te crees que ya puedo aplicarlo esto, o tengo que esperar algo más para aplicarlo? Sí, desde la evidencia, voy a tratar de ser corto. Primero, gracias por tus palabras. Desde la evidencia, es muy difícil decir tenemos que comenzar con las estatinas. Porque en realidad, ¿qué paciente sería el indicado, ¿no? No nos tenemos que olvidar que el Jupiter Trial presentó 34 casos. Es decir, no fue cero. Entonces, es difícil, fue la mitad que en el otro grupo, y está bien, es significativo y es cierto, previno, pero prevenir no significó reducir cero la trombosis venosa profunda. Entonces eso abre otras preguntas. ¿Quién sería el paciente indicado para recibirlo? No tanto el momento por lo que vi, inclusive con los panelistas, parece estar claro, pero ¿quién? ¿Cuál es el candidato ideal para recibirlo? Yo creo que ahí hay una pregunta clave. Si empezamos masivamente, no nos tenemos que olvidar los efectos adversos de las estatinas. Entonces, ¿será una cuestión de tener una evidencia clara que responda a esa pregunta? Sí, probablemente un clinical trial. Hay dos clinical trials en fase 2, y uno es canadiense, el otro no me acuerdo de qué país. Doctora Carolina Moat. El micrófono, doctora. Buenos días a todos. Sí, lo acabo de encender, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve, pero muy entusiasmada, agradecida por el doctor por introducir este tema. El mecanismo de trombosis es complejo y obliga a volver a pensar el endotelio, como lo introdujo un poco la doctora Rossi. El endotelio arterial y venoso con elementos y factores de riesgo comunes también, ¿no? Porque sí que hay evidencia en estudios poblacionales donde la presencia de stroke o IAM aumenta el riesgo hasta 2 o 3 veces de TBP, así como las TBP no resueltas aumentan el riesgo hasta 4 veces de tener un evento coronario o accidente cerebrovascular dentro del año. Incluso estos estudios poblacionales seguidos hasta 60 meses tienen un incremento del riesgo hasta 4 veces de enfermedad tromboembólica. Entonces, entendiendo el endotelio y el fenómeno de trombosis complejo, donde hay causas, digamos, estructurales, si tengo insuficiencias valvulares, si tengo obesidad, si tengo diabetes, como si tengo arteriosclerosis, no es lo mismo tener arteriosclerosis subclínica que tener arteriosclerosis clínica, introduce esto que es el mecanismo inflamatorio como otro punto a tratar. Yo creo que el valor es importante acá, y el apunte es entender mejor a qué paciente. Este ensayo que usted refirió, doctor, es el estudio SABER, que va a ser el primer estudio randomizado que nos va a poder responder si las estatinas tienen realmente un impacto en la prevención de la recurrencia, sobre todo porque los eventos de recurrencia y accidentes cerebrovasculares se vieron en personas que no remitieron en forma completa el coágulo, que presentaban dímero D elevado, que tenían proteína C reactiva elevada, hablando de todo este mecanismo inflamatorio perpetuado en el tiempo, ¿no? Entonces sabemos que hay situaciones de hipercoagulabilidad que son transitorias, otras que no, y hay además elementos agregados hereditarios o adquiridos. Entonces estos estudios randomizados creo que nos van a poder permitir introducir quizá la estatina, desde mi humilde punto de vista, en ese paciente que presenta signos inflamatorios sostenidos. Obviamente tratando de controlar los factores de riesgo comunes, ¿no? La obesidad, los factores de riesgo cardiovasculares. Y respecto, digamos, a la pregunta concreta que quería hacerle,
las estatinas son muchas, son varias, y las dosis también, y la verdad que 20 miligramos de rosuvastatina sostenidos en el tiempo son bastante complejos de mantener, porque los eventos adversos están. Entonces, si hay alguna, en lo básico, alguna idea, si niveles más bajos que también se han visto eficaces logran el mismo efecto antiinflamatorio sobre el trombo. Muchas gracias por los comentarios, estoy de acuerdo, y la pregunta. Desde el punto de vista de la enfermedad, de la trombosis venosa profunda, a mí me gusta verla, o cada vez la empezamos a ver más, como una enfermedad multifactorial. Así como la aterosclerosis es una enfermedad multifactorial, la trombosis venosa profunda, y usted ya lo puso de manifiesto, y es cierto, de los factores de riesgo para la aterosclerosis que el estudio Framingham puso en conocimiento, todos se superponen entre trombosis arterial y trombosis venosa, excepto uno, la dislipidemia. No es tan característica, ¿no es cierto? Ahora, bien, yo le propongo a usted, en un juego de preguntas, yo le propongo a usted un pensamiento. Si usted tiene que reclutar ahora, en este momento, un grupo de pacientes que tienen dislipidemia y los pone a seguimiento y no desarrollan trombosis venosa profunda, un dato que no es menor es que todos esos pacientes probablemente, espero, estén bajo estatinas. Entonces, uno se pregunta si la dislipidemia no es un factor de riesgo para la DVT o si en realidad es un efecto enmascarado de las estatinas que... porque usted no lo va a dejar, o sea, el estudio ideal sería tener pacientes dislipidémicos relacionados con trombosis venosa profunda y sacarle en la estatina a los pacientes dislipidémicos, que es una, no se puede hacer. Por lo tanto, que la dislipidemia no sea factor de riesgo de la trombosis venosa profunda, no es un efecto enmascarado de la estatina, es una pregunta que nos hicimos cuando estudiamos modelos preclínicos que son de dislipidemia, y encontramos que los trombos, la masa de los trombos fueron mayores. Mm. Pero bueno, es un tema, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero le agradezco mucho sus comentarios, porque es cierto que tenemos que ir a la fuente si nosotros estamos muy pendientes de lo que pasa con el endotelio en la trombosis venosa profunda. Muy bien, doctor Claudio Giga, para cerrar el panel. Muy buenos días a todos, gracias por la disertación. Como cardiólogo le digo, es muy enriquecedor. Abrió una luz muy grande para hacer, como decía la doctora Carolina Maguad, toda la línea de investigación clínica que la va a demostrar seguramente, con estudios que tengan endpoints primarios específicamente para la prevención primaria, pero también endpoints primarios para ver si también es útil para la prevención secundaria. Yo no soy flebólogo, pero supongo que los endpoints serían la retrombosis y el síndrome postrombótico. Como cardiólogo, solamente contarles a ustedes cuál fue nuestra experiencia. El Júpiter fue un estudio que demostró que en pacientes con colesterol LDL normal y proteína C-reactiva fue impactante el resultado. Posiblemente el impacto más importante en la práctica diaria fue que en pacientes que no tienen colesterol alto para la prevención primaria, fundamentalmente se recomienda, y esto lo hacen todas las guías europeas y americanas, en los diabéticos. En la prevención secundaria no hay ningún lugar a duda. Después de un síndrome coronario agudo, aunque tenga el colesterol bajo, a todos le damos estatinas. Y como dice el doctor, el resultado de los estudios controlados nos dio muchas respuestas en cuanto a qué dosis, dosis altas, a qué estatinas, posiblemente todas, pero en la cabeza están la rosuvastatina, la atorvastatina, la simvastatina. Otra pregunta, ¿a todos los pacientes? Sí, si tienen riesgo alto como los síndromes coronarios agudos, sí. Para la prevención primaria, ¿a todos los pacientes? No. Posiblemente a los que tengan riesgo elevado o alto. ¿Por cuánto tiempo? Como dijo usted, la adherencia es fundamental. Sobre todo, como decía la doctora, la adherencia a dosis altas es fundamental. ¿Por qué? Porque las estatinas tienen mala prensa y los pacientes leen más de la cuenta. Y además de eso, tienen síntomas que realmente los invalidan, realmente molestan, aunque ellos quisieran tomarlo, tenemos que permanentemente ir o bajando la dosis o rotando la estatina. Sigue la línea de investigación en cardiología con los PCK9, que son las moléculas como el alirocumab, que también demostraron, aún en los tratados con estatinas, prevención de la trombosis venosa profunda, sobre todo aquellos
que tienen disminución de la lipoproteína lipasa. Y lo más llamativo de todo, que si bien son todos probablemente antiinflamatorios, cuando uno como cardiólogo va a investigar drogas antiinflamatorias contra la interleuquina 6, se encuentra con la sorpresa que no tiene tanto efecto beneficioso como las estatinas, y ese pequeño efecto beneficioso se neutraliza con los efectos laterales como la mayor infección. Simplemente felicitarlo y preguntarle si en su línea de investigación también vieron modificaciones en los niveles de lipoproteína lipasa. Muchas gracias por los comentarios y la pregunta. En los modelos que hemos utilizado nosotros son modelos genéticamente modificados para demostrar, o sea, hicimos trabajos en modelos preclínicos sin modificación genética y con modificación genética. Y de los con modificación genética, niveles altos de lípidos y ver si se podía reducir los lípidos con las estatinas, y la figura, no me acuerdo si 3 o 4, demostró que no hubo impacto. Por lo tanto, fue una manera de disecar los efectos lipídicos versus de los no lipídicos. Así que, pero no nos hemos dedicado a estudiar los lípidos en particular con las estatinas en el contexto de trombosis profunda. Bueno, doctora Lorena Grillo, para cerrar esto, si quiere dar lugar para no quedar tan mal con alguna de las preguntas del auditorio, no las vamos a poder hacer todas, pero alguna pregunta que considere relevante, trasladarla al doctor José Díaz, y después usted directamente cierra, doctora. Gracias. Gracias. Bueno, realmente la mayoría se han ido respondiendo con las intervenciones de los panelistas, y tal vez haciendo una recolección de lo que queda pendiente. Si considera que pueda ser útil el uso de las estatinas como medida preventiva en los pacientes post-stent, y si habría algún valor adicional en los pacientes con trombofilia. Preguntas del doctor Gural, del doctor Hugo Navas y de la doctora Álvarez. Sí, el tema con trombofilia es muy particular, porque como mencioné, los mecanismos, coagulación, inflamación y fibrinolisis, lo que me gusta siempre pensar es que si esos círculos que puse están más grandes o más chiquitos relacionados con los otros, porque el incremento, el peor escenario para la trombosis venosa profunda es el incremento de la coagulación, el incremento de la inflamación y la reducción del sistema fibrinolítico. Entonces, de acuerdo a cómo juguemos con estos casos, por ejemplo en cáncer, voy a dibujar la coagulación probablemente muy grande y también la inflamación. Entonces, ese es un tema aparte, lo mismo que para otros. Para otros problemas particularmente del sistema de coagulación. Relacionado con el post-stent, es una pregunta interesante. Primero y principal, hay que ver el mecanismo de por qué los stent podrían reaccionar hacia una trombosis o una trombosis intra-stent. Entonces, depende del mecanismo que uno esté pensando para ese paciente, condiciones antiinflamatorias no sé si son tan poderosas como los anticoagulantes, para ser sincero. Entonces, quizás a largo plazo, quizás la remodelación, quizás fibrosis en ese contexto, pero coagulación aguda, estatina, no, por lo menos no lo veo. No tengo data yo. Sí sé que las estatinas influyen en las plaquetas, definitivamente. Pero no creo, y no tengo data, no creo que sea al nivel de lo que es administrar anticoagulantes. Héctor, pasamos a la próxima sesión. ¿Podés invitar al...? Sí, les agradezco mucho. Adelante. Doctor Amore, gracias a todos por esta presentación. José, Cristian. Muchas gracias, muy interesante todo. La intención es pasar ahora a la sesión de la Sociedad Bonaerense de Flebología y Linfología, y para ello hemos invitado a la doctora Lucila Romero, Lucila es jefa de división de trombosis de la Academia Nacional de Medicina, y nos va a hablar sobre trombosis y COVID-19, su relación. Para ello hemos invitado a diferentes panelistas. Nos acompaña el doctor Jorge Basso, que fue past president de la Sociedad Bonaerense y es el jefe actual del Servicio de Flebología del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata. El doctor Alejandro Conde, que también fue past president de la Sociedad Bonaerense, jefe de sala de cirugía vascular del Hospital Fiorito.
al doctor Néstor Giraldes, que es staff de Servicio de Cirugía Vascular del Sanatorio Julio Méndez, al doctor Oscar Gural, que es el jefe del Servicio de Flebología y Linfología de la Fundación Favaloro, y al doctor Eduardo González, que es el vicepresidente actual de la Sociedad Bonaerense de Flebología y Linfología, médico flebólogo cirujano de la ciudad de Pergamino. Nos acompaña también la doctora Guadalupe Bengoa, que es staff del Servicio de Flebología y Linfología del Hospital Militar Central y quien va a coordinar el chat junto conmigo. Así que, bueno, para no perder un poco más de tiempo, vamos a invitar a la doctora Lucila Romero para ver si puede compartir pantalla y comenzar la presentación. Muchas gracias. A ver. Hola a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. ¿Se ve la pantalla? Siempre me pone nerviosa esta parte. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, sí. Buenos días. Bueno, yo ahora durante los próximos 20-25 minutos vamos a hablar un poco de manejos de la enfermedad tromboembólica venosa en esta pandemia que estamos atravesando. Estos son mis conflictos de interés. Lo cierto es que, si bien hoy... Doctor Lucila, ¿sí? Can you please select the Spanish language? ¿Puede seleccionar el idioma español, por favor, doctora? Abajo, a la derecha. Abajo, a la derecha, sí. No lo tengo abajo, no tengo nada abajo. Dice traducción, donde dice al lado de preguntas y respuestas. Interpretación. Es que no veo nada yo abajo, tengo arriba. Arriba tenés la presentación abierta, si cliqueas en la presentación, ahí en donde está el cartelito verde. Arriba, asómalo ahí. ¿Nueva función? No. No, deja de compartir, por favor. Sí. Doctor Lucila, from down there is the interpretation in the middle. Abajo hay interpretación. Doctora Lucila, en el medio de la pantalla. Seleccione. Ahí está. Spanish o español. Ahí sale bien. Ok, ahora sí. Vuelve a compartir. Ahí está. Perfecto. Si bien hoy, habida cuenta de la situación epidemiológica que estamos viviendo y los reportes de los distintos trabajos, todos estamos hablando de la alta incidencia de enfermedad tromboembólica venosa relacionada a COVID, lo cierto es que independientemente de la pandemia, la enfermedad tromboembólica venosa es una entidad sumamente frecuente, es la tercera causa de muerte cardiovascular, y eso es en el mundo entero, y causa a nivel mundial al menos 3 millones de muertes al año. Entonces, es una entidad que hoy, de la cual hoy todos estamos hablando más, pero era una entidad sumamente prevalente en el mundo entero. Ahí está. ¿Cuál es la incidencia reportada en COVID? Lo cierto es que es extremadamente variable. Los trabajos, a medida que hemos ido obteniendo datos, son de muy baja calidad, son en general estudios observacionales, retrospectivos, con una heterogeneidad en las poblaciones incluidas, que hace muy difícil tener hoy exactamente cuál es la real prevalencia tanto de embolia venosa como de embolia arterial. Y como vemos en el cuadro, si uno tiene en cuenta los distintos trabajos que reportaron la incidencia de trombosis venosa en pacientes que estaban en unidad de cuidados intensivos, la tasa de incidencia va del 4,8% al 37%, o sea, una amplia variabilidad. Sin embargo, si el paciente no estaba en unidad de cuidados intensivos, era un paciente que estaba internado pero no grave, la tasa reportada de incidencia de trombosis venosa va del 1 al 6%, cosa que es un poco más homogénea. Con respecto a la trombosis arterial, está claramente asociada a la infección por COVID. No hay grandes series de casos, son menos los reportes y en general se asocia a una tasa que va del 3 al 3,8%. Pero los pacientes con COVID
independientemente de la infección por COVID, aquel paciente grave que requiere unidad de cuidados intensivos ya per se tiene un alto riesgo de tener un evento trombótico. Si uno de esos pacientes le hace un score de Padua, el 40% de los pacientes son de alto riesgo. Y esto es debido a que en general que el paciente que requiere ingreso a cuidados intensivos cuando está infectado por COVID es de mayor edad, está cursando una enfermedad infecciosa aguda, tiene un estado inflamatorio, tiene falla respiratoria y la hipoxemia está asociada a microtrombosis vascular, está inmovilizado y además puede ser que tenga algún otro factor de riesgo adicional como obesidad, diabetes, cáncer, el haber tenido un evento trombótico, todas situaciones que de algún modo lo exponen por sí solo a tener más trombosis. Si nosotros nos vamos para atrás en los años, los trabajos Pivotal que generaron la autorización de las heparinas de bajo peso molecular y la indicación de hacer tromboprofilaxis en pacientes hospitalizados. Los pacientes en los tres trabajos más importantes, el Medenox, el Prevent y el Artemis, que evaluaron enoxaparina, dalteparina y fondaparinux, en los pacientes que habían recibido tromboprofilaxis, pacientes clínicos hospitalizados con tromboprofilaxis, la incidencia de TBP fue del 5, del 3 y del 5,5%. Si nosotros nos volvemos al slide anterior en el cual yo les mostré cuál era la incidencia de trombosis venosa profunda en pacientes con COVID hospitalizados, no en cuidados intensivos, la tasa de incidencia de trombosis venosa es bastante similar a la que ya estaba reportada en los trabajos pivotales de estas de tromboprofilaxis. Hay que, entonces, teniendo en cuenta que es similar en los pacientes hospitalizados comunes, pero no es así en los pacientes con COVID en unidades de cuidados intensivos. El riesgo de trombosis venosa profunda en pacientes con COVID en unidad de cuidados intensivos es particularmente alto. Uno debe tener un alto nivel de sospecha clínica en el control rutinario de estos pacientes y debe tener un bajo umbral para la realización de estudios de imágenes cuando sospechamos la entidad. Ejemplo, paciente que venía estable en su insuficiencia respiratoria, pero tiene un deterioro agudo de la misma, más allá de que ese deterioro agudo puede deberse a una progresión de su neumonía, uno tiene que intentar descartar que ese paciente además no nos esté haciendo una embolia de pulmón. Pero ¿cuál es el problema? Es que primero que deben identificarse y debemos optimizar los ensayos clínicos para con evidencia un poco más fehaciente poder saber cuáles son las medidas exactas para profilaxis de tratamiento en esta enfermedad. ¿Pero por qué motivo el COVID es tan trombótico? Lo cierto es que la infección por COVID-19 genera un estado proinflamatorio que se evidencia desde el punto de vista del laboratorio por un aumento marcado de marcadores de inflamación, como son la proteína C reactiva, la ferritina, el dímero D, la interleuquina 6. Una vez que el SARS-CoV-2 ingresa al epitelio pulmonar, genera una cascada de inflamación que se caracteriza básicamente por aumento de citoquinas inflamatorias, genera una tormenta de citoquinas, hay hiperactivación macrofágica y además a nivel endotelial genera un aumento de la expresión de factor tisular y una activación plaquetaria. ¿Qué hacen el aumento del factor tisular y la activación plaquetaria? En definitiva, de algún modo, ayudan a la formación, a la generación de trombina que termina generando el coágulo de fibrina. Esta relación, este proceso bidireccional inflamación-trombosis está claramente descrito, no es solamente inherente a COVID, es un proceso
que ya se describe desde el año 2012, pero es característico en esta infección, y en definitiva es lo que termina llevando a la formación de microtrombosis vascular, que es lo que uno ha encontrado en los pulmones de los pacientes, lo que se ha reportado en los pulmones de los pacientes a los cuales se le han realizado autopsia, y a nivel periférico se manifiesta como enfermedad tromboembólica venosa o arterial. Entonces, ¿el COVID es, la infección por COVID es un estado hipercoagulable? Sí, la respuesta es sí. ¿Hay frecuente elevación del dímero D y genera elevación de fibrinógeno y de otros marcadores de la inflamación? Y si bien también se supone, no está todo del todo descrito, pero genera coagulación intravascular localizada, sería en este caso, el perfil de laboratorio no es exactamente compatible con una CID y la trombocitopenia son poco frecuentes y es leve. El dímero D elevado se plantea hoy como un potencial hallazgo de laboratorio que podría tener un valor pronóstico en estos pacientes. Hay distintos trabajos, todos también de calidad intermedia dada la situación. Hay un estudio retrospectivo en China en el cual un dímero D con un punto de corte mayor a 2, tengamos en cuenta que el valor normal es hasta 500, los pacientes que tenían un punto de corte mayor a 2 tuvieron mayor mortalidad. Tang también reportó que el aumento del dímero D y los PDFs están asociados a mayor mortalidad, y está reportado que aquellos pacientes que tienen enfermedad severa tienen un dímero D 4 veces mayor al esperado. ¿Cuál es el problema? Que no hay estudios que comparen el dímero D en pacientes con COVID versus en pacientes con neumonía por neumococo o neumonía por H1N1. Por ende, es bastante difícil pensar que solamente el dímero D se eleva en COVID. Lo cierto es que el dímero D se puede elevar en cualquier tipo de infección, en embarazo, cáncer, se eleva de manera normal con respecto a la edad. Entonces, es bastante difícil tomar solo el dímero D como inherente al COVID. Es cierto que refleja un estado hipercoagulable, pero no nos podría ayudar solamente a decidir o la internación de un paciente, porque cuando lo evaluamos en una guardia, el dímero de este elevado, y también está en duda si por el valor de dímero de nosotros podemos definir qué tipo de profilaxis va a ser el paciente cuando se interne. ¿Qué es lo que se recomienda? Lo que se recomienda a través de la subcomisión de hemostasia y trombosis de la Sociedad de Hematología, que en todo paciente que se interna por COVID y se le solicite un coagulograma, dímero D, fibrinógeno y PDF, si el dímero D está elevado, uno lo controle cada 24 o 48 horas acorde a la evolución, y si no se sugiere, porque no hay evidencia, que uno deba definir la internación del paciente por un valor determinado del dímero D. ¿Qué hacemos en los pacientes que requieren internación y tienen COVID no grave? Si bien hay divergencia entre las guías, en todo paciente hay que evaluar de manera individual cuál es el riesgo de enfermedad tromboembólica, y la tromboprofilaxis debe definirse acorde a ese riesgo individual. En los pacientes con COVID grave, la tromboprofilaxis es un poco más difícil de decidir. Cuando se analizó un trabajo retrospectivo de 81 pacientes, este fue chino, la tasa de trombosis en los pacientes fue del 25% y ninguno había recibido tromboprofilaxis, pero un estudio prospectivo de mejor calidad con 184 pacientes, la tasa de tanto trombosis arterial como venosa por TBP y AMGUA-CV fue del 31%, aún recibiendo profilaxis en la dosis estándar. Y otro estudio francés que analizó 107 pacientes, la incidencia de TEP a 15 días fue del 20%, y lo que hicieron ellos fue comparar con la incidencia de TEP en pacientes internados en unidad de cuidados intensivos
por cualquier causa en el año anterior, en el 2019, y la incidencia de TEP fue del 6.1%, mientras que el TEP asociado a H1N1 fue del 7.5%. Por lo que claramente en COVID grave la trombosis es mucho más frecuente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de tromboprofilaxis en pacientes con COVID grave? Hay que realizar tromboprofilaxis farmacológica con heparina de bajo peso molecular, siempre y cuando teniendo en cuenta el clearance de creatinina, sino ajustar la dosis o bien pasar al paciente a heparina no fraccionada. En pacientes que tienen un BMI mayor a 30, sí hay que utilizar dosis intermedias de heparina de bajo peso molecular y evaluar individualmente aquel paciente que no tiene un BMI más de 30, evaluar de manera individual qué paciente puede llegar a beneficiarse con la administración de heparina en dosis intermedia y no a la dosis estándar. Un poco para que vean lo complicado que ha sido delinear cuál es la estrategia. El CHEST hace 2 meses, en ausencia de contraindicación, sugiere que a todo paciente hospitalizado se le dé tromboprofilaxis en la dosis estándar y se recomienda que sea la dosis estándar. Y en el paciente hospitalizado grave se recomienda, o sea, tiene mayor nivel de evidencia para dar tromboprofilaxis y se sugiere que la misma sea dosis estándar. El JAK también dice que la dosis óptima para tromboprofilaxis en pacientes con COVID grave es desconocida y como se reunió un panel de expertos, la mayoría sugiere que la dosis utilizada sea la profiláctica estándar, pero hay una minoría que considera que podrían usarse las dosis intermedias o anticoagulantes. Con respecto a la trombosis arterial, lo cierto es que no hay grandes series, son todos reportes de casos. Las series que más han reportado una tasa de trombosis arterial que va del 2 al 3,8%. Esta es una serie de un grupo de casos reportados por el Clínic de Barcelona, que fue el centro de mayor cantidad de pacientes con COVID en Barcelona. Ellos tuvieron 4 pacientes con trombosis arterial, 3 pacientes tenían trombosis poplitea y 1 fue a nivel radial. La edad promedio de los pacientes fue de 71 años. Como característica, todos tenían microembolia cutánea distal al momento del diagnóstico y llevaban aproximadamente 15 días de iniciados los síntomas respiratorios al momento de presentación de la trombosis arterial. Todos tenían parámetros inflamatorios en ascenso, el dímero D era mayor a 4 veces el esperado, LDH y la ferritina también estaban elevados. En 2 pacientes no pudieron ser sometidos a ningún procedimiento por el mal estado general que tenían y a otros 2 sí les hicieron trombectomía. Lo cierto es que no describen la evolución. Sí, ellos hacen hincapié en el reporte, sobre todo en la microembolia, en lo agudo en el que apareció la situación y la cantidad de tiempo de internación que llevaba el paciente. Por ahí no se le había prestado atención que estos pacientes no es que no habían mejorado de lo respiratorio, pero sí tenían claramente aumento de los parámetros de inflamación en los días previos a la presentación del evento arterial. Con respecto a cómo manejar la tromboembolia venosa en la era COVID, una vez que el paciente accede a la sala de emergencias, si tiene un evento trombótico y no tiene factores de riesgo para pensar en infección por COVID, uno debe seguir el protocolo habitual. En cambio, si sospechamos que puede llegar a tener COVID y requiere hospitalización, se interna en una sala, si está estable, en unidad de cuidados intensivos, si no está estable, y si el paciente es de bajo riesgo por COVID y de bajo riesgo porque su evento trombótico, ya sea TBP o embolia pulmonar, es de bajo riesgo,
uno estaría habilitado a manejar este paciente de manera ambulatoria, obviamente realizando la cuarentena. ¿Qué tratamientos tenemos hoy disponibles? Lo cierto es que la trombosis por COVID se trata igual que la trombosis en pacientes no COVID. Esto como para refrescar un poco los tratamientos disponibles. Históricamente, el tratamiento de la enfermedad tromboembólica se ha dividido en tres fases. Una fase aguda, para la cual disponíamos de heparina de bajo peso, fondaparinux. El periodo a corto plazo, que es por un mínimo de 3 meses y un máximo de 6, en el cual uno podía usar antagonistas de la vitamina K o heparina de bajo peso molecular, y un tratamiento indefinido que está limitado para un subgrupo de pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia trombótica. Desde hace unos años, con la aparición de los nuevos anticoagulantes orales directos, nosotros disponemos de, para el inicio del tratamiento, de apixaban y rivaroxaban, que se pueden utilizar desde el día 1 del diagnóstico y no se requiere de la administración de heparina para su tratamiento, o bien de dabigatran, que si bien está avalado su uso para el manejo de la enfermedad tromboembólica venosa, sí requiere de un periodo inicial de heparina de bajo peso molecular, periodo que es variable de 5 a 10 días, pero uno no lo puede usar como droga única ante el diagnóstico de TBP. Edoxaban es exactamente igual, requiere de la dosis de heparina, pero nosotros en este caso no lo tenemos disponible en nuestro país. Con respecto un poco a los que les mencionaba recién, con la posibilidad de manejar pacientes de bajo riesgo de manera domiciliaria, este trabajo analizó 525 pacientes que ingresaron a la sala de emergencias con diagnóstico de TEP. A todos se les realizó estudio de laboratorio, ecocardiograma, obviamente, y angiotomografía. Y aquellos pacientes que tenían TEP sin descompensación hemodinámica, con un ecocardiograma normal y sin trombo flotante, luego de la evaluación y corroborando que el paciente tenía los medios suficientes como para poder manejarse en domicilio, se les dio el alta temprana en menos de 48 horas. El 11% de los pacientes se fue de alta en el día, o sea, teniendo TEP de bajo riesgo, nunca se internó, y el resto de los pacientes estuvieron al menos un día internados. Analizaron la recurrencia trombótica, que es el endpoint de eficacia en todos los trabajos a los 6 meses, y la recurrencia trombótica en este grupo de pacientes fue del 0,6%, que es similar a la reportada en todos los trabajos. Es por esto que ya desde el año pasado, en un grupo de pacientes que está cuidadosamente seleccionado, que son de bajo riesgo, está avalado por la Sociedad Europea de Cardiología el tratamiento domiciliario con los anticoagulantes orales directos con un nivel de evidencia 2A. Entonces, ¿qué hacemos en los pacientes con tromboembolismo venoso agudo y COVID? Si están hospitalizados, porque requieren hospitalización, a la trombosis venosa profunda próxima al TEP, se sugiere el inicio con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Si el paciente puede ser manejado de manera ambulatoria, lo primero que hay que hacer es chequear la interacción con drogas. Esto es básicamente porque la recomendación es que el paciente se vaya con un anticoagulante oral directo por la facilidad del manejo del mismo. Hay que recordar que los que no requieren la administración de heparina son apixaban y rivaroxaban. Si elegimos el uso de dabigatran, los primeros días el paciente tiene que recibir solo enoxaparina y después el dabigatran. Y si el paciente está internado en unidad de cuidados intensivos, se sugiere el tratamiento parenteral por sobre la vía oral y que el tratamiento sea con heparina de bajo peso molecular. Y esto es básicamente porque los pacientes con COVID internados en terapia intensiva pueden descompensarse de manera aguda
pueden requerir la realización de procedimientos invasivos y nosotros debemos poder suspender rápidamente la medicación para realizar el procedimiento que sea necesario. Desde la Sociedad Argentina de Hematología, esto en realidad para pacientes con anticoagulación crónica, nosotros sugerimos que si el paciente tiene anticoagulación crónica y se tiene que internar porque tiene un COVID grave, se rote el tratamiento de heparina de bajo peso o no fraccionada, y si uno requiere el inicio de anticoagulación, sea también a través de los DOACs. Todo esto es para evitar un poco el control permanente del paciente, sobre todo que al inicio del tratamiento con antagonistas de la vitamina K, nosotros requerimos de muchos controles, así disminuimos la cantidad de veces que asiste el paciente a la institución. Esto es un poco para que vean las interacciones que tienen los DOACs en relación a los medicamentos que se han ido aprobando y desaprobando para el manejo de COVID. Hidroxicloroquina podía ser usada con cualquier anticoagulante directo, hoy lo cierto es que no se usa más para los pacientes con COVID, al igual que la dupla lopinavir-ritonavir, que sí había que tener cuidado con los anticoagulantes. Y de las drogas que más están en uso en este momento, que tienen como objetivo de algún modo manejar esta tormenta inflamatoria asociada a COVID, si el paciente la tiene que recibir y ya se fue de cuidados intensivos y está recibiendo alguno de estos medicamentos, cualquiera de los anticoagulantes orales directos disponibles puede ser utilizado. Como conclusión, la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes con COVID es cierto, no es en absoluto despreciable y es claramente más marcada y más elevada en aquel paciente que requiere internación en unidad de cuidados intensivos. Lamentablemente la mayoría de los datos que tenemos disponibles proviene de estudios retrospectivos y observacionales con muy corto seguimiento, así que nos falta mucho por aprender en relación a cómo nos debemos manejar, no solo con el COVID, sino con las complicaciones, con el daño colateral que genera COVID. Y sí está claro que la profilaxis con heparinas de bajo peso debería de ser utilizada en todos los pacientes que requieren internación, no de manera ambulatoria. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Romero. Bueno, vamos a abrir el panel de panelistas para que den su opinión y hagan alguna consulta. Invitamos a abrir el micrófono al doctor Jorge Basso. Jorge. ¿Podés abrir? Ahí está. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, primero gracias por la invitación a la Sociedad Bonaerense y mis felicitaciones a la doctora porque ha hecho, creo, un excelente resumen y panorama de dónde estamos partiendo de la base, como digo yo, que estamos aprendiendo todos y que el COVID nos sorprende desde varios lados. Y uno fue este de la coagulación e inflamación. Yo le quería preguntar a la doctora si coincide, supongo que sí, con lo que publicó la Sociedad Argentina de Hematología, con respecto a que más del 70% de los muertos reunieron criterios de coagulación intravascular diseminada. Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta es si en un pequeño artículo que se publicó en el último boletín de la UIP del doctor Caprini respecto de a los pacientes de alto riesgo que se han identificado como de índice de masa corporal de más de 35 y otros factores de riesgo que sobreviven, si coinciden que deberían, cuando se les da el alta, anticoagularlos por un tiempo más prolongado. A ver, hola doctor, gracias por su comentario. Lo cierto es que los pacientes que tienen COVID grave, al menos durante el periodo de internación, deben de recibirlo todo el tiempo.
Nosotros no está, si el paciente se va en buen estado general, no quedó, por ejemplo, con miopatía o con algo de inmovilización como secuela, no estamos indicando la profilaxis extendida en domicilio. Pero el nivel de evidencia de todo es extremadamente bajo, así que es como bastante difícil de delinear. No, nosotros lo indicamos solamente en la internación y no hay ninguna guía de afuera que recomiende la profilaxis extendida en domicilio en paciente que se moviliza normalmente. Y eso es independiente del riesgo basal. Uno puede optimizar la tromboprofilaxis acorde a los factores de riesgo en internación. Paciente obeso, se ajusta la dosis. Si tiene antecedentes de cáncer, se ajusta la dosis. Uno puede quizás dejar profilaxis extendida, por ejemplo, en un paciente varón, que sabemos que tienen más riesgo de recaída, tuvo un, o sea, antecedentes de trombosis, es hombre, se internó por COVID grave y queda con alguna otra cosa secuelar desde el punto de vista de la movilidad, uno podría dejarle en domicilio si profilaxis extendida. ¿Con qué? A priori sería con heparina de bajo peso. Pero no sería tampoco mal, no estaría tan mal poder dejarlo con dosis preventiva de un anticoagulante directo, que es más sencilla la administración. No, pero no se sabe, o sea, las guías no tienen recomendaciones hoy para la profilaxis extendida en pacientes con COVID grave. Perfecto, no muchas sé si gracias. Respondí la pregunta. Pasamos al doctor Alejandro Conde. Alejandro. Bueno, gracias por la invitación, doctora. Una charla que nos ha esclarecido muchos conceptos. La verdad que la felicito por la misma. Muchas gracias. Ya ha contestado algo de lo que le voy a preguntar, pero dado que esto es una, en esta patología de COVID positivo es una inmunotrombosis, en un paciente que tiene COVID positivo, con síntomas leves, no internado, ambulatorio, ¿qué opinión tiene usted sobre el efecto de la aspirina en el mismo paciente, asociado o no con estatinas? A ver, no está indicada la profilaxis con nada, la tromboprofilaxis con nada en pacientes con COVID leve de manera ambulatoria, ¿sí? En mi opinión personal, la aspirineta no tendría un rol. Probablemente me cambió la charla recién del doctor Díaz, fue como esclarecedora en un montón de cosas y uno lo podría pensar. Hoy lo cierto es que no está indicado en la práctica habitual la administración de estatinas para tromboprofilaxis, así como explicó él, no hay evidencia para indicarlos en el tratamiento. Están los estudios, pero hoy no está normatizado eso. Y la aspirineta tampoco, o sea, entiendo el rol que tiene a nivel endotelial para la prevención de trombosis arterial, pero no están indicados como tromboprofilaxis hoy. Doctor Giraldes. Bueno, buenos días. Muchas gracias a las autoridades por esta invitación, a la Sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense. Doctora More, muchas gracias. Lucila, realmente te felicito por la charla. Creo que coincido con el resto de los panelistas que me precedieron. Muy clara, muy enriquecedora. Nosotros lo que estamos viendo es al revés. Quizás nombramos mucho COVID positivo y nosotros estamos viendo ahora mucho COVID negativo, pero que han tenido COVID positivo y estamos viendo muchos tromboembolias. Generalmente estamos viendo que el primer origen es a nivel arterial y después se hacen venosos. Quizás en pacientes que ya tienen predispuesta enfermedad arterial previa, esos pacientes es como que se encienden en forma progresiva y muchas de esas lesiones arteriales después reocluyen también en lesiones venosas y terminan haciendo tromboembolismo pulmonar. Yo lo que te hago es la siguiente consulta. En pacientes que han tenido COVID positivo, pero que son con arteriopatías severas, ¿hay algún protocolo para continuar seguir los pacientes?
porque cada vez vemos que cada vez las lesiones de isquemia arterial aguda en pacientes que han tenido COVID cada vez se manifiestan más. ¿Hay alguna respuesta a eso? Y te hago una segunda consulta, si tengo tiempo, ¿se está protocolizando algún registro nacional de pacientes que han tenido COVID con respecto a la trombosis? Hola, muchas gracias por sus comentarios. En relación a la primera pregunta, nosotros también estamos viendo pacientes que presentan el evento trombótico aún habiendo recibido tromboprofilaxis correctamente, presentan trombosis venosas distales, muchas veces son menores, o sea, son de bajo riesgo, y la presentan de manera alejada a la externación. La verdad es que así, si bien yo respondí que no está indicada la tromboprofilaxis prolongada, es cierto, no está indicada, pero no es que no veamos eventos. Yo de lo arterial me entero menos, es porque no me llegan a mí exactamente, pero sí, probablemente este proceso inflamatorio, esta endotelitis que genera la infección, no se va de un día para el otro. Y el paciente, en definitiva, fue adquiriendo otras cosas durante el transcurso de su internación. Y todos estos eventos que veamos sean quizás daños colaterales de la infección respiratoria severa, o sea, hay más inflamación, claramente, si el paciente tuvo neumonía bilateral que requirió internación en unidad de cuidados intensivos, y probablemente nosotros debamos tener alguna otra conducta en ese subgrupo de pacientes de manera alejada para prevenir que tengan estas complicaciones. Pero hoy no hay, o sea, hoy no hay nada reglado y protocolizado, a pesar de que nosotros, por el lugar en el que nos tocó vivir la pandemia, ya aprendimos algo de lo que les pasó en Europa, en China y en Estados Unidos. Nosotros no tenemos estandarizado nada de manera a largo plazo para prevenir la incidencia de trombosis arterial. Y con respecto a lo del reclutamiento de pacientes, sí hay un registro de COVID en pacientes hematológicos. Que yo sepa, hasta acá no hay reporta, no hemos generado una base de datos para saber cuál es nuestra real incidencia de trombosis en los pacientes con COVID. Nosotros deberíamos de tenerla un poco más manejada, porque a diferencia de China, que no dejaba tromboprofilaxis en los pacientes, y por ende fueron los que reportaron, China no reportó nada, pero bueno, no podemos confiar. A diferencia de Holanda, que no dejó tromboprofilaxis, y por ende su tasa de eventos trombóticos fue muy alta, después sí, aceptamos que hay que dejarles tromboprofilaxis, debería de ser un poco más fidedigno lo nuestro. Pero hasta donde yo sé, ni el CAT ni la Sociedad Argentina de Hematología han generado una base de datos. Tendríamos que hacerlo. Muchas gracias. Sí, de manera institucional, pero no desde la sociedad. Muchas gracias, doctor Gural. Sí, buenos días a todos. Felicitaciones, Lucila, por la excelente presentación. Mira, te cuento la situación. Nosotros hacemos las urgencias vasculares de varios lugares. Vemos una mayor incidencia de trombosis venosa profunda y superficial en pacientes no COVID. Esto lo vemos en el consultorio y en salas de guardia. Tenemos un registro de 7 casos de isquemia arterial aguda asociada a COVID. Son pacientes que ingresaron con un COVID moderado severo, internación en sala y en terapia intensiva, recibieron tromboprofilaxis, y tuvieron una evolución a isquemia arterial aguda de miembro superior o miembros inferiores. Como te lo comenté telefónicamente, hemos registrado en los 7 un patrón radiológico de COVID. Inclusive algunos tenían PCR negativo, pero criterio tomográfico de COVID. Los operamos, le hicimos trombectomía, trombolíticos, más prostaglandinas, y lo que hemos visto, recuperación de los ejes tibiales, pero no recuperación de la microcirculación. Es decir, no se recuperó el capilar arterial ni el capilar venoso, por lo que la sugerencia nuestra, que el patrón lo vamos a publicar, el patrón radiológico es de trombosis venosa profunda
pero de la microcirculación, que eso no puede ser registrado por un ecodoppler. De esos pacientes, de los 7, la tasa de mortalidad fue del 80%. Murieron después por una complicación respiratoria o asociado al síndrome de reperfusión. Y justamente lo interesante de esto es que algunos de ellos que habían dado PCR negativo terminaron dando positivo a las 48 horas. Todos terminaron con pulso, pedio o tibial posterior, pero con progresión de la necrosis interdigital. Es decir, no hemos logrado recuperar la microcirculación. La microcirculación. Sí. El problema que estamos planteando es que creo que estamos fallando en la tromboprofilaxis. Si ese paciente, con criterio moderado, yo lo hubiese anticoagulado, quizás hubiese prevenido la microembolia, o la embolia, o la trombosis de la microcirculación. Esa sería una pregunta que te puedo plantear, porque nuestro objetivo de la publicación es cambiar el paradigma de no hacer tromboprofilaxis, sino hacer anticoagulación en estos pacientes, teniendo criterios de ferritina elevado, dímero D elevado, también interleuquinas, es decir, ver qué parámetros a esos pacientes, que ahora las guías dicen tromboprofilaxis, no, deberían ser anticoagulación. Otra situación que también vemos es la cantidad de, bueno, perdón, tres flegmasias cerulea dolens, que nunca la vimos, nunca la vimos. Yo la última vez que la vi hace 6, 7 años, ahora la estamos viendo, tuvimos tres en un mes, una de miembro superior y dos de miembros inferiores. ¿Por qué se produce esto? Son pacientes donde quizás el control al ser COVID es menor. Para evitar la exposición, viene el enfermero, le pasa la medicación, la bomba está afuera en el pasillo, nadie le mira las piernas, viene el médico y después nos encontramos a las 48 horas o a la semana una flegmasia cerulea dolens, que esto implica que falló el control de ese paciente. ¿Y en qué terminaron? En amputación supracondilia, amputación de brazo, y ahora tenemos un caso que hemos logrado hacer trombolítico, tromboaspiración, y mejoramos la macro, pero no la microcirculación. Yo creo que esas son situaciones que son las complicaciones, quizás no del COVID, sino por el mal manejo o mal control ante un paciente con COVID. Esa situación se podría replantear, por eso yo insisto en el trabajo multidisciplinario. Otra situación que te planteo también es, yo recibo al paciente complicado que está con una heparina de bajo peso molecular y le dieron clopidogrel. Entonces yo tengo de esos 7, 3 tuve que reoperar por sangrado posoperatorio. Lo ideal para nosotros es la heparina en bomba, y quisiera comentarte esto, ¿por qué la heparina en bomba de infusión, que ya lo hablamos, no se puede utilizar en estos pacientes agudos? ¿Por qué le dan heparina de bajo peso cuando está la eventualidad de una reintervención temprana? Perdón, son varias preguntas y comentarios. Vamos por parte. ¿Cómo estás, Oscar? Muchas gracias por el comentario. A ver, la anticoagulación no está indicada de manera rutinaria en COVID grave. No hay evidencia para indicar anticoagular a un paciente que no tiene un evento trombótico agudo, ¿sí?, que solamente tiene COVID. Si está indicada la tromboprofilaxis, sabemos del efecto antiinflamatorio que tiene la heparina de bajo peso molecular, no la heparina no fraccionada. Entonces, si el paciente requiere internación en piso, en sala común, uno comienza con tromboprofilaxis, ese paciente debería estar más protegido en el caso de que se complique desde lo respiratorio y requiera pasaje a terapia intensiva porque ya comenzó con la enoxaparina. Pero no está indicada la anticoagulación rutinaria en paciente que ingresa con COVID grave a la unidad de cuidados intensivos. Uno puede optimizar la profilaxis, o sea, dejarle dosis intermedia, también con un nivel de evidencia nulo. O sea, es recomendación, pero no hay un nivel de evidencia fehaciente para decirlo. Hay muchas cosas que seguramente las vamos a aprender dentro de unos meses cuando podamos recabar todos los datos. Yo comprendo lo que usted relata en relación a la tasa de complicaciones arteriales y conozco a muchos de los pacientes que les ha pasado eso. Estamos viendo varias complicaciones por
básicamente el sistema no está funcionando igual, no estamos evaluando igual a los pacientes, tenemos que entrar menos a las salas para exponer menos al personal médico, y encima hay mucha gente nueva en la mayoría de las instituciones por el recambio que tiene que haber por infección o por lo que sea. Entonces, es cierto que esto no está descripto, pero es una situación que estamos viviendo todos, que vemos que hay mayor cantidad de errores en el manejo cotidiano de las cosas. Con respecto a la bomba de heparina, lo de la bomba de heparina, hay algunas instituciones que tienen reglado dejar profilaxis intermedia con bomba de heparina en todo paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos con COVID. El motivo de la profilaxis intermedia en bomba, o sea, en vez de dejarle 5.000 unidades de heparina no fraccionada, cada 8 horas se la dejan en bomba, tiene como objetivo que yo apago la bomba y a las 4 horas le puedo hacer un procedimiento invasivo. Eso tampoco está estandarizado en ninguna de las guías, que como ya les mencioné, todas tienen las guías, son recomendación de expertos, no un nivel de evidencia fehaciente. Hay instituciones que lo hacen, nosotros en la institución que trabajo, en algunos pacientes que tienen falla renal o tienen alguna otra cosa, les dejamos heparina de ese modo, sino lo que hacemos es básicamente dejar heparina no fraccionada de manera habitual en dosis profiláctica. Y la otra pregunta era para la bomba de heparina como anticoagulación. Perdón, Oscar. Sí, claro, justamente nosotros lo que vemos es que la heparina sódica para nosotros tiene un efecto antiinflamatorio, y sobre todo la respuesta en estas revascularizaciones, nosotros tenemos una mejor respuesta con la heparina sódica que con la heparina de bajo peso en el agudo. Cuando yo le hago la trombectomía, genero recupero mejor la microcirculación con heparina sódica que con heparina de bajo peso. Y me da la tranquilidad que si lo tengo que reintervenir al paciente... Tratemos de no conversar, hagamos la pregunta específica porque nos quedamos sin tiempo, por favor. Bien. En este caso, la heparina sódica nos resulta más cómodo que la heparina bajo peso en el paciente agudo que se está interviniendo. Post procedimiento invasivo, post trombectomía, el paciente debe quedar con dosis anticoagulantes de heparina sódica en bomba. De eso no cabe ninguna duda. Situación que se ve dificultad en este momento por la cantidad de controles que requiere la bomba. Además, son pacientes que tienen más medicación, tienen otras cosas, y muchas veces nos resulta difícil que el paciente esté anticoagulado de manera correcta con la bomba de heparina. Sí, de acuerdo por completo que si el paciente tuvo una complicación arterial, fue sometido a un procedimiento endovascular por ustedes, el paciente sale del procedimiento con bomba de heparina. Lo que no entiendo es por qué la administración del clopidogrel. La verdad que me parece que ha sido una indicación claramente off-label y no está reportada. Perdón, me piden de ir avanzando, así pueden cerrar porque necesitan la plataforma. Doctor Eduardo González, ¿puedes habilitar el micrófono? Sí, buenos días a todos. Gracias por la invitación a la Sociedad Bonaerense y Neurológica. Y bueno, quería agradecer la charla, realmente muy, muy productiva. Yo vivo en una ciudad muy chica, de 100.000 habitantes, 3 casos solamente de COVID. También quiero resaltar lo que dijo la doctora del tratamiento en forma ambulatoria de trombosis venosa profunda en pacientes tanto con COVID o sin COVID, que no tengan complicaciones, eso me pareció muy, muy bueno. Pero también acá en Pergamino hemos visto, con respecto, ha aumentado muchísimo la trombosis venosa profunda, porque mucha gente añosa, que antes se movía, ahora tiene que estar encerrada en su casa, y ha aumentado, y hemos visto en el consultorio muchas consultas por trombosis venosa profunda. Mi pregunta es hacia la doctora, ¿qué medidas, ya que ella es hematóloga, qué medidas podemos tomar en forma de medicación, porque es muy difícil acá en esta ciudad realizar movimiento y toda la parte de kinesiología, que también hasta hace poquito estuvo prohibida el tratamiento kinesiológico. Así que
Agradecer una vez más a la doctora su excelente exposición. Gracias. Hola, muchas gracias por el comentario. Lo cierto es que nosotros, y está reportado que pacientes que se quedaron mucho tiempo cumpliendo la cuarentena estricta en reposo en domicilio, no porque estuviesen en cama, sino porque básicamente no se movían, tienen más incidencia de trombosis, sobre todo distal. Pero es el reposo, es el estar sentados sin movilizarse. No tienen indicación de profilaxis farmacológica con nada, sino simplemente moverse. Hay que moverse, hidratarse, las indicaciones que uno le daría a cualquier persona que, por ejemplo, viaja en avión, puede usar medias de compresión, que se mueve y que se hidrata, pero no hay indicación de profilaxis farmacológica si el paciente tiene la posibilidad de movilizarse, no está indicado en el paciente sano la profilaxis farmacológica de manera ambulatoria, y en el paciente con COVID, sin que está en su domicilio, tampoco uno debería dejar tromboprofilaxis, solamente evitar el reposo excesivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Romero. Pasamos a una o dos preguntas, creo que con una sola, me parece por el tiempo vamos a andar bien. Doctora Bengoa, ¿hay alguna pregunta del chat? Sí, buenos días para todo el auditorio. Hay un montón de preguntas, todas muy interesantes. Algunas de ellas, por ejemplo, que preguntan acerca de qué porcentaje de trombocitopenia inducida por hepatitis de bajo peso molecular en pacientes con COVID han sido vistas por usted. Después, en pacientes con anticoagulación directa y que han tenido COVID grave, ¿al cuánto tiempo durante su hospitalización, al cuánto tiempo del egreso deben continuar con el tratamiento y cuál es el parámetro para suspenderlo? Y bueno, hay varias más. Empezamos por estas dos y si tenemos tiempo seguimos. Yo creo que con esas dos vamos a andar porque tenemos que cerrar. La plaquetopenia no es una característica del COVID. Es un hallazgo extremadamente poco frecuente. Sí la linfopenia, pero no la plaquetopenia. Y la verdad que la trombocitopenia inducida por heparina per se también es una entidad poco frecuente, y si el paciente no había recibido heparina previamente, no debería de tener más riesgo de HIT. Así que hasta donde, en mi experiencia, yo no vi a nadie con HIT y COVID, y que conozca tampoco me lo han reportado. Seguramente hay pacientes, pero no creo que haya demasiado aumento de la incidencia. Y la otra era los directos en domicilio, una vez que el paciente tuvo trombosis, ¿no? En pacientes que han sido hospitalizados graves por COVID, sí, y cuánto tiempo se mantiene y cuáles son los criterios de suspensión. Si uno le tiene que dejar tromboprofilaxis por cómo quedó el paciente, por inmovilización o por lo que sea, la tromboprofilaxis debería durar la cantidad de tiempo al cual el paciente quedó inmovilizado por miopatía, por ejemplo. No mucho más que eso. Sí hay que chequear todas las interacciones de las drogas una vez que uno va a administrar los anticoagulantes directos. Es cierto que tienen muchas menos interacciones que los antagonistas de la vitamina K, pero no es que no las tengan. Pero el tiempo es dependiendo de cada paciente de manera individual. No está predeterminado. Si tiene trombosis venosa profunda, el tiempo de tratamiento son 3 a 6 meses. Pero si es para profilaxis, quizás el tiempo es 20 días porque el paciente ya se retoma su vida normal. Depende de cada paciente. Bárbaro. Muchas gracias, doctora Bengoa, doctora Romero. Bueno, finalmente damos fin a esta sesión de la Sociedad Bonaerense. Agradecemos a todos el espacio, le agradecemos a la doctora Romero su tiempo y disponibilidad, y a todos los panelistas, y agradecer a todos los que están presentes hasta ahora. Oscar, te cedo la palabra para que puedas cerrar. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos, gracias a todas las exposiciones. Ustedes saben que van a poder volver a disfrutar esto si ustedes ingresan a la página de la Big Win Foundation, o pueden ingresar también a esta página para ver estas últimas sesiones. Decirles que
Los esperamos en el 8 de agosto, sabiendo que la semana próxima se encuentra el programa de del Venus Symposium. Entonces hemos suspendido esa semana, así que volveremos a nuestro horario habitual de los horarios que figuran en pantalla y esperamos verlo a ustedes en esa sesión el 8 de agosto. Queremos agradecer a todos por el apoyo y los esperamos próximamente. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Ok. Saludos. ¿Khaled? Gracias a todos. Thank you.